Continuamos el pleno con el siguiente punto del orden del día, una moción del Grupo Irabasi sobre mejoras en el Igadir Arena. Señor Fernández. Sí, mi Asker. Bien, eh, bueno, pues traemos esta moción que la verdad es que ya antes, como ya había hecho públicamente, también lo hago en este pleno, también públicamente, ni son unas propuestas que trae este Grupo Irabasi. Ni tampoco nos, eh, nos hacemos propias, sino nos hacemos eco de muchas reivindicaciones y muchas peticiones y quejas que han tenido lugar desde su inicio. Uno de, de los edificios municipales que actualmente está infrautilizado y que mejor localizado está en nuestra ciudad, como es el la Arena, que este año cumple 10 años. Y que también, ya también advierto que no quiero entrar en, en, en debates de, del pasado, sino mirar más hacia el, hacia el futuro. cierto que En 10 años han pasado tres eh, gobiernos, bueno, este, cuatro gobiernos en este caso, con, de tres eh, colores distintos, que bueno, pues ya es, es sabido y he hablado por todos que, que hubo de deficiencias en... En la inauguración ya se detectaron deficiencias que se han ido arrastrando a lo largo del tiempo y que transcurridos 10 años creo que es el momento de pues, eh, arreglar y, y adecuar de la manera eh, que estimamos, por lo menos desde este grupo, desde ir a así conveniente, para revitalizar uno de los espacios, insisto, municipales que ahora mismo está en eh, peor... Eh, no, con, con mayor, eh, o en peor uso o infrautilizado, porque tan solo se utiliza 59 días de, de los 365 días de, del año, y más concretamente por todas las deficiencias que, que tienen, que ya, es, ya son sabidas, como es el tema de la acústica, como es el tema de la climatización, otras cuestiones que, que parecen, pues eh, más livianas o, o menos importantes pero que la verdad es que hay que poner también eh, sobre el acento porque insisto no, hemos recogido eh, algunas eh, exigencias de algunos feriantes que han venido al ir de arena como es la ausencia de un punto wifi constante para los feriantes o por ejemplo tomas de agua potable en la platea para garantizar el suministro en diferentes eventos porque ahora mismo bueno pues eh, lógicamente si hay algún feriante que pone una, un puesto en la platea pues no puede suministrar eh, agua potable directamente, ¿no? Por lo tanto, son cuestiones que hay que eh, estudiar, que hay que. bueno, que ya están estudiadas en diferentes estudios. De quería quería decir que que eh, quizás eh, juntar los estudios y asistentes, autorizarlos en, en lo que es debido, pero nuestra propuesta va en este sentido, desde nuestro vertiente más propositiva también, de que se ponga a la luz pública eh, todos los estudios que se han hecho de mejora de la arena, que se hagan públicos, que se valorice eh, pues todos los arreglos y que se priorice con un calendario eh, cuáles son las mejoras que se van a ir realizando hasta una adecuación total de, de la arena. Y eso creemos que es un punto interesante. Pero ya que hablamos de mejorar el uso de la, de la, de la arena, también hay otros dos puntos que insisto, no los traerá Irabasi, sino que también eh, pues fueron debatidos en la anterior legislatura en alguna comisión, y fue eh, al llegar a un acuerdo con, con Tuvisa, que es la, la actual gestora. De, de este parking, porque hay un espacio para los feriantes dentro del propio parking que nos está autorizando y que es la creación de una tasa justa del de, de parking del de, de ir a ir a la arena destinada únicamente a esto, a la organización y a, y a los feriantes. Esto es una de las continuas quejas que, que vienen realizándose, concretamente. Bueno, como ya es público, pues, eh, desde la anterior legislatura es el tema especialmente de, de Bioaraba, una de las ferias que, que más atractivo tienen para nuestra ciudad, que este mismo año pues consiguió llegar a 13.000 personas eh, que pasarían visitantes y que siguen insistiendo muchos los feriantes que tienen que aparcar fuera del de, de parking por los precios que, que entienden que, que son abusivos, teniendo en cuenta que son los propios feriantes que, que tienen que poner y tienen que poner una plaza ahí en el ira de arena para exponer sus servicios o sus productos. Y en un tercer punto, que es que instar al Gobierno Municipal a realizar una estrategia sociocultural para mejorar la ocupación del la Arena. Esto viene entendido por esa baja ocupación que antes he comentado de 59 días de los 365. Yo creo que son medidas que, que pueden ser plausibles, que se pueden realizar de manera paralela y simplemente es para hemos recogido diferentes cuestiones que se han venido eh, hablando en, en este ayuntamiento desde hace un tiempo ponerlas en, en orden y, y empezar a cometerlas pues para una adecuación total de la arena y para revitalizar uno de los de los usos que, que tiene o de los espacios municipales que, que, que más valor puede tener de, de nuestra ciudad por la localización y por el espacio que, que tiene Mi esker. Mi esker, suri Fernández jauná Turno ahora al Grupo Podemos, señor Cerezuela. Gracias, señor alcalde. Eh, en primer lugar, constatar que desde nuestro grupo vamos a apoyar la iniciativa de, de Basí. Y en segundo lugar, sí que queremos comentar unas cuantas cosas. Eh, decía el señor Fernández que no quiere entrar en debates del pasado. Bueno, nosotros sí, nosotros sí. Porque al final esto es un debate eh, que alguna vez ya hemos comentado eh, sobre la distinta filosofía entre continentes y contenido. Durante muchísimo tiempo se ha dado más importancia al continente que al contenido. Lo suyo era hacer. El qué da igual. Para qué da lo mismo. Pero el caso es hacerlo. Es la filosofía del ladrillo porque sí. En esta ciudad, donde hay tantas carencias de espacios, de sitios donde poder manifestar eh, desde distintas asociaciones o de distintos colectivos, Cuáles son, eh, pues no sé, eh, su día a día, su hacer, que un espacio como este esté absolutamente infrautilizado nos parece una barbaridad. Sí que nos gustaría, porque y es justo reconocerlo, que en este ayuntamiento hay cabezas técnicas pensantes muy, muy, muy bien amuebladas, de que se empezase, en que se empezase a hablar. Eh, pues con estos colectivos que como manifestaba antes, para dar espacio, eh, sitio y no sé, con el conocimiento al resto de la ciudadanía de cuál es su labor y este espacio es uno de ellos. Si sí nos gustaría terminar esta intervención eh, reiterando que a nuestro juicio es absolutamente importante y es absolutamente necesario cambiar esa filosofía del hacer por hacer por la de hacer para que sirva, y para que sirva en principio a la ciudadanía. Es un espacio de participación y desde entonces, y desde ahí, tenemos que potenciarlo. Gracias. Muchas gracias a usted, señor Cerezuela. Turno del Grupo Socialista. Señora Canto. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, eh, manifestar, bueno, nuestra... Conformidad con la, con la moción presentada. Eh, somos, somos conscientes de lo, que, de lo que la moción plantea, de lo que la moción eh, recomienda, de de, perdón, de lo que la moción insta al Gobierno Municipal a que se haga y, bueno, adelanto ya que, que estamos de acuerdo con, con los puntos que, que plantea el señor Fernández. En cualquier caso, me gustaría recordar, remarcar o, bueno, repetir. Que, que se viene se viene trabajando en, en estos aspectos desde, desde hace un tiempo no solo desde el departamento de cultura sino también desde otros eh, departamentos del, del ayuntamiento porque se es precisamente consciente de que es una megaestructura que está eh, bueno pues sí infrautilizada ¿no? que se le que se podría su ocupación pues no es, no es la que nos gustaría entonces eh, eso es, se viene se viene trabajando. Además este tema eh, creo que ya lo comenté en una comisión o en varias comisiones que se me ha preguntado por este aspecto. Claro, lo, pues lleva, lleva su tiempo y es y es complejo. Pero bueno, en cualquier caso nosotros estamos trabajando y, y yo confío en que en poco tiempo podamos eh, cambiar el, el, el tiempo verbal y que podamos eh, hablar de que ya tenemos un, un calendario. Eh, sobre los puntos en concreto de la moción, me gustaría matizar simplemente que eh, los estudios de mejoras eh, realizados en el Iradier Arena, eh, puedo estar equivocada por supuesto, pero creo que son públicos, creo que se han conocido eh, a lo largo de estos años en la en la prensa y en caso de que, de que bueno de que o por un malentendido por lo que fuera no no ha sido así yo le garantizo señor Fernández que usted pide acceso a esos eh, estudios y nosotros eh, se lo damos o si bueno si hay que hacer Vamos, yo creo que son públicos y además la ley, la ley de transparencia de ahora nos obliga a facilitar cuanta información sea eh, requerida. Sobre el tema de las, de las deficiencias del, del, del espacio, ¿no? eh, sí que me gustaría matizar que desde, desde nuestro punto de vista son dos tipos de deficiencias, unas las que vienen con el propio edificio, de pues bueno, pudo ser según criterio o según consideraciones, eh, pues se construyó con un con un plan o con un fin que, que le hizo tener esas características y que arrastra deficiencias que son complicadas de subsanar, ya que el coste elevado, el tema de la acústica, por ejemplo, eh, sería bastante, el coste sería bastante elevado, y eso, pues bueno. Eh, simplemente es una... entiendo yo una complicación, no, pero bueno, en cualquier caso, eh, por supuesto que se puede, se puede revisar. y luego estaría el, el tema del, del infrauso, no del uso que se le da al espacio y que bueno podría tener. yo considero que tiene una solución algo más fácil que la, que la primera, que es económica, no, porque eh, se tiene que trabajar desde varios departamentos, porque no solo eh, aunque el edificio esté dependiendo de, del mío entiendo que se, se hacen eventos que pueden interesar a otros departamentos como sea el departamento de promoción económica medio ambiente etcétera 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 entonces eh, yo creo que tienen que ir más encaminados en que ese supuesto no eh, polifuncional que se le pone ¿no? es un espacio multiusos no polifuncional que en la práctica pues bueno es complicado eh, de justificar yo creo que eh, tenemos que encaminarnos hacia eso y no verlo solo como un, un contenido de continente cultural ¿no? como hacía referencia el, el señor Cerezuela nada más nosotros eh, apoyaremos la moción y seguiremos trabajando en este aspecto muchas gracias es que Ricasco Suri Cantanderia ahora en Euskal Salar en Alcate jauna, muy brevemente pues eh, para remarcar eh... Afirmar o eh, reafirmarnos un poco en las palabras de la señora Canto, pero sí me gustaría comentar una cuestión eh, porque se hace referencia a tasas, ordenanzas fiscales, a, 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 una, a realizar una estrategia sociocultural para mejorar la ocupación. Con lo cual, desde, evidentemente, desde el equipo de gobierno estamos de acuerdo, pero es que eh, acabamos de salir de un debate de ordenanzas fiscales en el cual yo quiero recordar que eh, se proponía una ordenanza fiscal, unas modificaciones en relación a, 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 como a las tasas del Iradier Arena, que creo recordar que no salió aprobada. Entonces, eh, para, eh, para que realmente exista esa, eh, esa estrategia sociocultural de un espacio como el Iradier Arena, en el que estamos totalmente de acuerdo en ese planteamiento y en el que es evidente que tiene que tener más usos. Eh, sociales y más usos culturales, es necesario adecuar esas eh, tasas a que sean más eh, competitivas, sean más apetecibles precisamente a los agentes culturales y a los agentes sociales que quieran realizar ahí sus, sus eventos, sus actos y que eh, les facilitemos, porque además es una cuestión que se ha planteado por parte de los agentes culturales en innumerables ocasiones, ¿no? que, les, eh, que, les, eh, que desde el ayuntamiento eh, se tenga en cuenta el ámbito de ciertas tasas que tenemos. Que, que bueno que, que, les, que, que puedan ser competitivas, entre ellas las del Iradier eh, Arena. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que bien, de acuerdo con la moción, pero que nos apliquemos todos un poquito el cuento a la hora de eh, votar las ordenanzas fiscales en, eh, en su momento, porque aparte de, 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 digamos, de, de otras cosas, también viene una letra pequeña en las mismas a la hora de modificar, de eh, establecer mejor una gestión de espacios culturales en este caso. Es que es que ricasco, sobre por si jauna. Ahora, niache, vildur en chanda. Aries Sanderea. Va, es que ricasco, al jauna. Bueno, hemos hablado infinidad de veces en este pleno sobre el multiuso Sarena y además por muy diferentes razones, pero creo que al final todas ellas, bueno, pues están unidas y, bueno, pues a día de hoy suponen un bucle de difícil salida, ¿no?, por hacer un resumen, no sé, las empresas o los agentes culturales a día de hoy no programan en el Iradierra Arena porque hay notables deficiencias, eh, como se planteaban, por ejemplo, acústicas y muchos promotores no programan conciertos ahí, pues, eh, por las, defici las deficiencias existentes. Y por otro lado, no se actúa en poner una solución a esas deficiencias porque tampoco hay eventos suficientes como para, de alguna forma, rentabilizar eh, la obra. Y bueno, pues nosotros desde Euskal Herria de Bildu siempre, y se ha planteado en esta, en este pleno también, ¿no? Siempre hemos eh, calificado a este continente, pues bueno, un continente vacío de contenido y ponemos muchas veces el mismo ejemplo que del CREA por mucho por mucho que a final de año tengamos 35 ocupaciones de este, eh, de este evento. Y lo hemos calificado infinidad de veces. Eh, como, como chapuza el señor Fernández eh, decía que no quería hacer ningún debate del pasado, eh, pero bueno, creo que para entender la situación actual del multiusos eh, sí que hay, que hay que hacer un pequeño eh, recorrido del pasado, ver cómo se ha funcionado. Eh, cómo se ha funcionado, cómo se ha trabajado para querer ocupar este espacio, costara lo que costara, eh, para vendérnoslo como, como un multiusos real cuando ha quedado demostrado y patente, eh, que incluso actualmente pues, bueno, está muy lejos, muy lejos de ser eh, un multiusos, ¿no? Eh, pues bueno en su día tiramos la plaza de toros vieja hacemos una nueva que nos cuesta 12 millones se permite eh, una especulación y diez años más tarde un equipamiento que bueno pues eh, poco más eh, que el nombre de, de multiusos por las deficiencias que, que hasta ahora hemos hablado no además eh, que supone bueno un agujero negro por donde los sucesivos gobiernos se les ha escapado dinero sin ingresar un solo euro el señor Prusilla me hablaba de, eh, de la tasa de plantear eh, tasas perdón, tasas eh, apetecibles, pero realmente eh, no sé si realmente el problema eh, de este multiusos eh, es la tasa. Es verdad que diferentes gobiernos hemos visto cómo bueno, pues se ha alquilado, se ha mal, alqu mal, mal, mal alquilado, cómo se ha podido y se ha querido eh, este, este multiusos, haciendo incluso la vista gorda a lo establecido en las ordenanzas eh, fiscales. Hemos visto… Bueno, bonificaciones del 90, 99% eh, existentes. Y estamos de acuerdo en que algo hay que hacer, pero es que incluso eh, en su día, eh, pues bueno, se, se rebajó esa tasa, se cambió la ordenanza fiscal y vemos eh, que bueno, pues la ocupación eh, no ha variado mucho, sigue estando infrautilizada. Eh, del último. Creo, si no estoy muy equivocada, eh, del último año de la señora Serrano con 20 ocupaciones, pues eh, ahora se hablaba eh, de unas 35. Por lo tanto, dejo sobre la mesa que no sabemos si realmente la tasa es, eh, en este caso, pues bueno, lo que echa eh, o, o lo que hace que muchos de los promotores no, no accedan. Eh, a este espacio. Y en cuanto a la moción, pues bueno, es cierto que en su día se visitaron un montón de, eh, de espacios multiusos. Eh, de ahí salió un informe, hay un estudio hecho, pero bueno, a partir de ahí nada nada más o poco más eh, eh, se ha hecho. Es verdad que a día de hoy nos preocupa plantear una gran inversión que después no haga revertir su infrautilización, pero bueno, también está claro eh, que bueno, pues que necesita de, de mejoras y de una revitalización. Por lo tanto, estamos de acuerdo con lo que se plantea en la moción, puesto que ya no solo habla de, eh, pues de mejoras técnicas, ¿no? también se habla ahí de un plan. Eh, pues bueno, que no sé si se tendría que recoger en el plan estratégico-cultural o dónde, pero bueno, un poco eh, que se trabaje en esas dos vertientes, ¿no? que son un poco las deficiencias eh, técnicas eh, que tiene, lo que hace a nuestro entender. Eh pues bueno, eh, poner el freno, freno a muchas eh, actuaciones, eh, a muchos eventos que podrían eh, darse ahí no se lleven a cabo y por otro lado la estrategia eh, cultural eh, para, para llenar de contenido y dar vida a este espacio que a nuestro entender hasta ahora pues bueno, no, se, no se ha planteado así. Y finalmente se hace una, una propuesta en cuanto al parking de tubisa con la que estamos de acuerdo, puesto que en la anterior legislatura, aunque no se planteó, creo que en ninguna moción sí si se, si se habló de eso. La única duda que nos surge es que bueno, en, eh, en el punto 2 se habla de la creación de una tasa justa del parking. A mí la tasa justa, pues bueno, no sé, aquí el baremo del justo creo que es muy diferente para todos. No sé si po se podría plantear de la bonificación de la tasa, pero bueno, en principio con el espíritu, con lo que se recoge, estaríamos totalmente de acuerdo. Es que Ricasco, turno del Grupo Popular, señor Garnica. Sí, buenos días. Bueno, yo para empezar la moción me sorprende que haya partidos que siempre dicen que hablan sobre el futuro y siempre están en el pasado, que hoy se ha demostrado tanto Bildu como Podemos. En cambio, Ira Basi, si sí es verdad que ha presentado una moción que es interesante, a nosotros nos parece que tenemos que ir más allá y por eso vamos a presentar una enmienda de sustitución del punto primero, pero nos parece... Eh, muy razonable lo que han presentado y sobre todo el discurso de mirar hacia adelante no lo que pasa que hay algunos partidos que tienen ciertos complejos y por lo tanto miran hacia el pasado en, en este caso también me sorprende el PNV si de verdad se quieren hacer las cosas en este caso tendría que estar hablando conmigo y debatiendo la responsable de urbanismo porque bueno, la verdad es que no tiene muchas obras no yo creo que es importante si estamos hablando de reformas que esto se vea serio y que vamos más allá y que esto no es solo un debate, que lo hacemos hoy y nos olvidamos de hacer las cosas. Por lo tanto, me sorprende y yo esperaba que hubiera tenido un debate de futuro, de poder llevar a cabo reformas. Nosotros sí que miramos hacia el futuro y vemos las necesidades que son positivas, tanto para transformar y apoyar el centro de la ciudad, que ahora necesita ese apoyo, esa transformación, y también para ver qué mejoras son necesarias. Por eso, y por ello, llevamos esta enmienda, porque entendemos que no solo tiene, tenemos que hablar que se estudien las reformas, sino que se lleven a cabo las reformas que nosotros íbamos a poner en marcha, lo que pasa que, lógicamente, no lo pudimos hacer, pero sí que hemos hecho ya propuestas claras de llevarlo, de llevarlo a cabo, tanto como las mejoras para garantizar la acústica en el recinto pasan por cuatro medidas. Aislante en la cubierta. Solo con esta medida la reverberación bajaría un 30%, por lo tanto sería una medida muy efectiva. Cortinas perimetrales de fachada, paneles absorbentes verticales y cortinas para forrar las gradas. Nos parece que esta manera, que son obras estimadas en un millón de euros, pero que se pueden hacer por fases y sobre todo en la primera, que es donde habría un cambio muy importante, se pueden llevar a cabo. Por ello, la enmienda de sustitución que presentamos en el punto primero, que es el Pleno del Ayuntamiento, insta al Gobierno Municipal a llevar a cabo las mejoras acústicas necesarias estimadas en un millón de euros, así como se estudie la forma jurídica necesaria, pública, privada o mixta, para realizar esta inversión y dotar al multiusos de mayor actividad. Por lo tanto, nosotros sí que estamos haciendo, en este caso, una, una necesidad. Nuestro debate es que fuera necesario también que pudiera ser eh, un privado para que pudiera hacer las obras necesarias, pero dejamos abierto que sea desde lo público y desde lo privado. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es no marear y lo que tenemos que hacer es ver si queremos hacer las obras o no. Si las vamos a llevar o no, ¿en qué plazo las vamos a presentar? Y si vemos esta moción, si no, lógicamente tendríamos que preguntar en las comisiones pertinentes de urbanismo si de verdad quieren llevarlo a cabo o solo quieren hacer una intención para que pase el tiempo y no tengamos esa actividad que es necesaria en la ciudad, que es necesaria que se lleve a cabo en el IRADIER ARENA, que nosotros lo hicimos, pero tuvimos muchas trabas, tanto desde el Partido Socialista con denuncias como el PNV no apoyando actividades que eran necesarias y por lo tanto aquí lo que venimos es vamos a mirar el futuro pero lo que tenemos que tener claro es si queremos o no hacer las reformas necesarias y esto es lo que planteamos y por esto esta enmienda de sustitución que es ir más allá que no solo se estudie sino que se lleve a cabo y aquí tenemos ya estudios por lo tanto aquí lo único que falta es ponerse a trabajar y que tengamos estas reformas y estas medidas puestas en marcha a lo más breve posible. Gracias, señor Gárnica. Ruego que traslade al resto de grupos la enmienda de sustitución que ha anunciado para que la puedan analizar. Y eh, turno de réplica ahora. Empezamos por el grupo proponente, señor Fernández de Irabasí. Sí, mira, es que, Bueno, por empezar por el final, ya que hay una enmienda en eh, del Partido Popular, que bueno, más o menos creo que ha quedado bastante clara cuál era la, la intención. En, en este sentido, eh, entendemos que que no la vamos a apoyar. Sinceramente es porque ya aquí eh, aparece la... Bueno, hay dos cuestiones. La, principalmente es la que aparece la forma jurídica, el estudio de la forma jurídica, que sería privada con la cual o mixta, con la cual no, no estamos eh, de acuerdo. Entendemos que, que tiene que ser público, no se tiene que eh, argumentar o justificar o estudiar el término de la forma jurídica privada y en un segundo punto porque ya sitúan un, una cantidad que bueno pues ustedes argumentan que, que hay, hay un estudio pero lo que la moción que, que yo he presentado y que ahondando un poco en la primera intervención yo creo y dependiendo de, escuchando las intervenciones creo que eh, todos los grupos tienen el mismo fin, con matices y, y andando que, que en el pasado todos podíamos, y más, tanto podemos como, como iraba, así que no estuvimos en, en ese momento, podríamos eh, estar todavía más o sea, ser más críticos eh, si cabe, pero entendiendo que ahora hay una situación en la que todos los grupos. Eh, creo que tenemos el, el mismo objetivo que era mejorar la el, de el la arena. Y lo que cuando yo me refería, y con esto el hacerlo público, creo que la señora Canto también comentaba, el hacerlo público, no me refería a que no hubiera estudios ni que no estuvieran a disposición de, de los concejales ni en su día se, se presentaran. Creo que hay, eh, ha habido varios estudios eh, y lo que creo, y a raíz de esta cuestión, es que dentro de ese programa se habla cuánto cuesta la, cada, cada acción. Eh, un cronograma viable y que se haga público para, para el conocimiento de toda la, la ciudadanía en ese eh, sentido me, me refería no de, de las cuestiones anteriores que los estudios no, no fueran para nada públicos, no sé si me, me he explicado bien entonces era y también a la hora de priorizar en este sentido la, la enmienda del Partido Popular ya estipula y, al, y también siguiendo las palabras de la señora Aristi tenemos que de, 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 de tener claro Entre todos, eh, cuál es el, el coste total y también a la hora de, de priorizar para, para hacer las acciones y para ir en la, la mejora. Y por esa razón, yo sigo insistiendo y apelando a un consenso común, que parece que, que lo hay. No vamos a apoyar, insisto, la del Partido Popular. Y, la, y simplemente para el señor Pursía, yo aquí no he puesto nada de tema de ordenanzas, etcétera. Pero solo hay la, la, la tasa. Bueno, con respecto a la tasa justa, tasa especial, la verdad es que yo también te, tuve dudas de, de cómo redactarla. me Estoy abierto a más matizaciones, aunque esto es una moción de pleno, pues ya creo que sabemos que, que es una bonificación, pero si hace falta cambiarlo, pues, pues se cambia, ¿no? Pero no, en eso no hay, no hay ningún problema. Y en eso, pues eh, volviendo al tema del señor de lo que yo planteaba eh, en esta situación y también teniendo dudas de que si el problema está en el. En, en, en la tasa de, 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 de que tienen co, eh, que pagar lo, los feriantes para ocupar este espacio, que probablemente sea un problema, pero hay otros problemas de, de más índole por lo menos en, en nuestro caso, que es el, el tema de, de la acústica, de la climatización, que eso pesan más, no, para la ocupación. Simplemente eh, nuestra propuesta, de esa manera propositiva, sigue siendo el, el, el mirar para el futuro y sobre todo para la ciudad, con temas sociales, culturales, de empleo, medioambientales. Por eso la estrategia sociocultural se puede llamar la palabra estrategia o llamarlo líneas o dentro del, de la estrategia cultural, no lo sé. Pero la cuestión es que, que hay que hacer eh, algo ahí por escrito pues para que se mejore la, la instalación y la ocupación de, de esta sala que insistimos está infrautilizada y, y encima dentro de, de la ciudadanía también lo ve no y es, y es necesaria para nuestra ciudad y por el bien también de nuestra ciudad. Es Carricasco de Jauna. podemos ya hinchando hacer eso la Jaona sobre la dicha. Sí, gracias. Bueno, dos o tres cositas muy breve. A veces el orden de los factores sí. Altera el producto. Voy a poner un ejemplo que es muy sencillo. Hasta ahora, y sobre todo en legislaturas pasadas, la fórmula era la siguiente. Primero lo hacemos, luego lo arreglamos y ya si eso luego se nos ocurre para qué utilizarlo. Piensen ustedes en ponerlo al revés. ¿Para qué quiero hacer una cosa? En función de eso, sé qué características ha de tener y luego se hace. Eh, ese orden de factores, tal y como acabo de decir, cambia mucho el proyecto, muchísimo. Probablemente no estaríamos hoy aquí hablando de eso si ese orden de factores hubiese sido el invertido al que se llevó a cabo. Señor Garnica, mmm, diríase que a usted no le interesa hablar del pasado, a nosotros sí, claro. El, que el hecho de no estar en este consistorio eh, no quiere decir que no existiésemos antes. Y ya que nos, que nos fallamos de este consistorio, seguiremos viviendo. O sea, pero somos ciudadanos. Antes, después y ahora. Y claro que queremos hablar del pasado y de las cosas que se hicieron mal en el pasado, porque no queremos que se repitan en el futuro, básicamente. Por último, en cuanto a la enmienda de sustitución que presenta el Partido Popular, eh, señor Garnica, don Miguel, oírle usted hablar, entre paréntesis... O meter una palabra que es privado me pone los pelos como escarpias y fíjese usted que me queda poco. Así que en ese sentido vamos a apoyar el texto original de así y eh, lamentablemente, o no, eh, vamos a rechazar la enmienda del Partido Popular. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. Turno del Grupo Socialista, señora Canto. Bueno. Nosotros estamos de acuerdo con el, con el espíritu que, que ha trasladado el, el señor Fernández y en el tema de los estudios y del cronograma, pues por supuesto se haría, se haría público. Ahí no hay vamos, ningún tipo de, de, de inconveniente. Eh, sobre la enmienda que, que nos presenta el Partido Popular, eh, sí que es verdad que yo no tengo tan claro que eh, la priorización sea eh, hacer las obras por valor, de, valor perdón, de un millón de euros que, que plantea la, la, la enmienda. Eh, tenemos un... Eh, a lo largo de, de, de varios años atrás se ha dejado de invertir en, en infraestructuras del, del ayuntamiento y ahora pues hay muchas que requieren de una obra. ¿no? Entonces habrá que ver eh, cuáles son más eh, prioritarias y yo insisto, no tengo tan claro que eh, esta un millón de euros en lo que parece ser que a lo largo de los años ha sido un pozo sin fondo sea eh, un compromiso que yo pueda adquirir eh, por eso estoy bastante más de acuerdo con el sentido de la, de la moción eh, original que bueno deja más abierto a las reformas que consideramos que pueden ser más de programación o tal aquí estimadas en un millón de euros pues bueno a mí me parece que es a mí no me parece que sea algo eh, prioritario. En, en cualquier caso, eh, estoy muy de acuerdo con lo que decía el señor Cerezuela de que este este edificio, eh, si se pensó eh, con un que para que si se pensó para que tuviera un funcionamiento multiusos, pues se hizo bastante mal. Vamos, eh, porque no tiene ese funcionamiento de de multiusos. Entonces, eh, bueno. Es una cosa que arrastramos, que está ahí, que ya que la tenemos va a haber que, que tomar cartas en el asunto y se tomarán, pero en cualquier caso eh, nosotros no estamos eh, de acuerdo con el espíritu de la enmienda que usted presenta, sí con el espíritu de la moción que presenta el señor Fernández. Y me reitero en mi primera intervención. Vamos a trabajar para que esto, eh, para que el la Arena esté. Edificio llamado multiusos, pueda tener eh, en verdad un, un multiusos. Y sin nada más, muchísimas gracias. A usted, señora Canto. Señora Ay, Es que recasco acá, Tejauna. Bien. Eh, evidentemente, señor Fernández, eh, como hemos dicho, vamos a aprobar su, su moción. Eh, cuando, cuando hablábamos de, de, de las ordenanzas fiscales, nos referíamos a que. Atendiendo al uso, a los usos que queremos dar a los espacios públicos, hay que eh, tenerlo en cuenta a la hora del de, debate de ordenanzas fiscales, que sabemos que es complicado, evidentemente, pero bueno, eso es lo que quería eh, hacer notar. Eh, con el, la enmienda del Partido Popular, eh, bueno, eh, nosotros pensamos, y por eso creemos que en la, en, en la moción de Iraba, sí, viene eh, bien recogido que... Primero tenemos que tener todos los elementos encima de la mesa, señor Gárnica, y luego eh, hacer un, una, fijar un plan de intervención consensuado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque puede ser un millón de euros o puede ser más, porque el estudio es de hace ya unos años. Entonces eh, fijar un millón de euros así alegremente en una moción, porque sí, sin que se haya realizado una actualización de esos estudios, a mí me parece aventurado cuanto menos. Eh, y usted en esta moción es que o eh, ustedes, mejor dicho, no lo quiero personificar en usted, señor Garnica, sino el Partido Popular en esta moción ha entrado como un elefante en una cacharrería. Y lo digo por qué. Porque parece que hay una fijación especial por mi compañera, la señora Gonzalo, y es que nosotros consideramos que esto tiene que ser un equipamiento cultural, y por eso, eh, desde el Partido Nacionalista Vasco, he hablado yo. Eh, lo, se lo han dicho los demás grupos. El, 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 es importante el contenido, ¿no? ¿A qué queremos dedicarlo? Y en este sentido, eh, a mí lo que sí que me hace gracia es que ustedes presenten esta enmienda aquí cuando resulta que este equipamiento fue realizado por un gobierno del Partido Popular, ¿verdad? Entonces al que fue alcalde en aquel momento, al señor Alonso, si quieren le pasan esta esta enmienda, es decir, un equipamiento en el que tenemos que invertir un millón de euros porque eh, siempre ha tenido esas deficiencias acústicas, etcétera, etcétera, reconocidas por todos y todas, pero que eh, parece ser que Ahora, eh, se, se ven ahora, no antes, ¿no? Digo, porque alguien decía que, hay que no hay que remover el pasado, es que ustedes lo acaban de hacer con la presentación de esta moción. Lo acaban de hacer. Entonces, eh, me parece que es de mucho eh, tupe político presentar una moción, en el Partido Popular, porque si fuese otro grupo lo podría entender pero el Partido Popular presentar una moción de este tipo o una enmienda de este tipo aquí eh, después de toda la trayectoria con el iradier arena del Partido Popular la verdad es que eh, a mí me parece eh, eh, que lo mejor que podrían hacer era retirar esta enmienda aunque sea por eh, por humildad verdad porque eh, y ya termino quiero recordarles usted decía que no les dejamos hacer eh, cosas en el iradier arena el, el Partido Nacionalista Vasco fue este partido este grupo municipal, el que propuso una modificación de las ordenanzas fiscales a las que ha, ha aludido la señora Aristi, precisamente para que eh, realmente se eh, ordenase la situación en el Iradier Arena y que realmente eh, se, eh, se pusiesen unas tasas más asequibles. Es cierto, lo que pasa es que todavía no ha dado el resultado óptimo, eso es así. Pero, eh, a, Achacar al Partido Nacionalista Vasco que no dejamos hacer eventos, eventos. Pero si eso es una, una potestad de la Junta de Gobierno Local, del equipo de gobierno, ¿o es pues que gobernábamos ya nosotros? Yo creo que no, ¿no? Bueno, eh, por eso decía que ustedes han entrado un poco como un elefante en una cacharrería con esta enmienda. Entonces, yo casi les pido que la retiren porque no, no tiene sentido, es que recasco. Es que recasco, ha Jauna, Oraine, H. Aristia, anderea. Vaya, es que Ricascualca teja una buena oso, oso, la burra y sangones. Yo creo que aquí el problema, y llamándole las cosas por su nombre, es que se hizo una plaza de todos, pero luego se le puso el título de multiusos, <laughs> para que no nos hagamos trampas. Y hablando de trampas, señor Garnica, pues bueno, pues está muy bien que usted quiera mirar al futuro. Pero claro, pues si miramos al futuro usted se tendría que por lo menos eh, avergonzar, porque aún teniendo los informes que tenían eh, sobre la mesa, decidieron no hacer ninguna reforma. Y como decía, está bien que mire al futuro, pero bueno, pues permítanos que asombre que ustedes eh, hoy nos vengan eh, con este planteamiento, puesto que cuando pudieron hacerlo no hicieron absolutamente eh, nada. Pero estamos de acuerdo, vamos a miremos al... al futuro tiene razón el ton John creo que tiene muy claro que no va no va a actuar en el multiusos igual que nosotros tenemos muy claro que el, eh, la plaza de toros tiene que ser parte de, eh, del pasado y el multiusos eh, tiene que ser un futuro por lo tanto decir que no apoyaremos eh, la moción que presentan y votaremos a favor de la original Qué para terminar señor garnica sí veo que lo que ustedes quieren es hablar y debatir pero no hacer que es lo que estamos viendo hoy aquí. Sobre Podemos. Sí, pero es que parece que no saben lo bueno que se ha hecho en la ciudad. Yo creo que ustedes vivían en una cueva y ahora salen y se ha hecho todo gracias a ustedes. Ha habido muchas cosas positivas que se han hecho y nosotros, claro, que miramos al, al, al pasado. Es que hemos transformado la ciudad estos cuatro últimos años. Por supuesto, claro que, que podemos mirar y con orgullo al pasado. Ya sé que se remueven porque se ponen muy nerviosos. Entonces. A ver, el Partido Socialista. El Partido Socialista, en este caso, solo puso palos en las ruedas mediante denuncias para que no hubiera actividad en el Iradir Arena. Y es verdad que el PNV, cuando era responsable, pues se podía llegar a acuerdos con ellos. No eran los acuerdos que queríamos y que eran necesarios, en este caso, para dar actividad y la actividad necesaria al Iradir Arena. Claro, patamos, pero nosotros entendíamos que teníamos que ir más allá. Ese es el problema. Y podíamos haber ido más allá porque podíamos tener muchas más actividad Porque es verdad que hay una necesidad en Victoria para que haya más actividades. Más actividades de 2.000, 3.000 personas, claro que la hay. Y por eso tenemos todos que trabajar para ello. Pero podemos debatir aquí para que no se apruebe una moción que ya, no es que mira al futuro, es que ya pone deberes para empezar a hacer las reformas necesarias. Ese es el problema. Lo que pasa es que el PNV no quiere hacerlas, como se ha visto esta mañana, que cualquier inversión la paraliza, si no es de ellos. Y eso es lo que pasa. No les interesa porque no es una propuesta del PNV, pero sí es una propuesta necesaria para la ciudad. Y por eso lo hemos propuesto. Lo que dice que nosotros miramos al pasado, en este caso, cuando se hizo el, en este caso, la Plaza de Toros. Era una visión que la ciudad se ha transformado, tiene otras necesidades y lo que tenemos que hacer es actualizarnos. Es actualizarnos y además lo estamos diciendo, que se estima en un millón de euros, pero se puede hacer por fases. Y la primera fase, que es la aislante en la cubierta, solo con esta medida la reverberación bajaría un 30%. Eso es, por eso he dicho que sería bueno que estuviera debatiendo la concejala de urbanismo, porque si de verdad quieren poner en marcha la obra, ella sería la que tendría que debatir. Si ustedes lo que quieren solo es hablar por hablar, pues es normal que no lo haga ella. Eso es lo que le he dicho, eh, Prusilla, y esa es la demostración. Ustedes hoy y también y Canto, que es la concejala, sí, 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 pero al final cuando llegan los momentos es no, no. Ese es el problema que tienen. Les da miedo a seguir avanzando o igual, aunque usted vea. Que es necesario algo, no se atreven a exigírselo al PNV. Ese es el problema que hemos visto esta mañana. Ese es su problema. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos hoy aquí es que se hagan ya las obras. Como parece ser que no se va a aprobar la nuestra, nosotros sí vamos a aprobar la propuesta. Viraba así, porque además ha sido el único que en este debate ha sido riguroso y ha mirado hacia el futuro. Por lo tanto, vamos a apoyarlo, pero sí que es verdad que estaremos muy atentos para que se cumpla, para que no empiecen a dar largas y esto vayan pasando los años y no se haya hecho nada. Por lo tanto, apoyaremos también a exigir el cumplimiento y a estar detrás para que, por una vez por todas, podamos tener, en este caso, en marcha las reformas necesarias. Gracias, señor Garnica. Entiendo que mantiene, por lo tanto, la enmienda de sustitución al primer punto de la moción. Es así, es correcto, por lo tanto. Procede, en primer lugar, votar la enmienda de sustitución que presenta el Grupo Popular al primer punto de la moción presentada por Irabasi sobre el Iradier Arena. Todos conocen el contenido de la misma, por lo tanto, eh, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda eh, rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y el voto contrario del resto de grupos políticos. Ahora sí, votamos en eh, conjunto. La moción presentada por el grupo Irabasi sobre el Iradier Arena. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El décimo, una moción presentada por el grupo IHVIL Dugastei sobre la injerencia de las legítimas decisiones municipales del delegado del Gobierno. Señora Larrión. Vaya, jaunari, etcétera. eta argi dago ere bai hemendik aurrera berari buruz hitze eingo dugunean ez dugu laitze eingo pertsonari buruz baizik eta bere karguan e, egiten duen ari buruz e, argi dago baina nik uste dut garrantzitsua dela hori ere azpimarratzea Nik ere prestatu behar nuenean, erresa zen badakit baina prestatu egiten dira ere bai mozioak e, eta egi jarri dut bilatzailean Carlos Urkijo aitortu behar dut, edo beste lagon bidatzen zaitu ustez berdina egitera, jartzen duzue Carlos Urkejo, eta ateratzen den lehenengo titularra da bat errekor de denuncias. Orduan ja animatu nintzen, eta idatzi nuen Carlos Urkejo gehi denuncia. Eta orduan ateratzen zaizkit, laro gehi mila eta zeireun emaitzak. Eta uste dut hori dela guztiok duguna buruan, Carlos Urki pentsatzen dugunean. Momentu honetan esaten dut Carlos Urki berez, itzaiten ari nesena da gobernuaren delegatuari buruz. Egia esateko Carlos Urkijo pentsatzea eta pentsatzea une oro salaketak ez dut uste, ez argomendagarriatena inorentzat eta desde logo ez da ona herri honentzat. Porque en un momento dado eh, estamos pensando no en un delegado de gobierno, de lo que estamos pensando lo que nos viene en el imaginario colectivo de una persona que lo que constantemente hace es presentar denuncias, lo que nos viene en la cabeza es que tenemos delante a un censor. Censor, que como muy bien sabe el señor Zapatero, proviene de la época de Roma y inicialmente además era la persona que se ocupaba del censo, pero posteriormente evolucionó para ser la persona que se ocupaba de que se, la supervisión de la moralidad pública. Se nos queda un poco lejos, el señor Garnica nos animaba a no mirar tan al pasado, vamos a mirar al pasado un poquito menos y vamos a, a llegar a la época también, a la época y, y en el Estado español de los inquisidores. Y yo creo que nos empieza a recordar también aquella figura inquisitorial de, del gran inquisidor, cuyas eh, atribuciones sí que eran reprimir la herejía y además eh, su cargo le otorgaba la condición de juez supremo en todas las apelaciones de las sentencias. Yo creo que, que pensar en la figura de un delegado del gobierno y que realmente lo que en la idea y en el imaginario de todo el mundo esté no ya el censor, sino el inquisidor general, creo que no es nada conveniente. Si se siguen también animando y también buscan en Google y añaden a Carlos Urquijo la palabra cese en lugar del anterior, también le salen 40.500 resultados. Parece que tampoco gusta lo que hace. Se puede ver desde, desde luego el Partido Nacionalista también pidiendo su cese por recientemente por cómo recurrió la OPE de la Archanza o en el 2014 en el Congreso también en instancias del Partido Nacionalista Vasco se debatió su cese, cuestión que apoyamos. Yo creo que también hay que recordar aquí cuál ha sido el espíritu de mucho de lo que se ha dicho en la primera moción que se ha tratado hoy, cuando se ha hablaba de la participación y todos hacíamos una encendida defensa de la participación ciudadana. Yo creo que en este caso lo que nos toca como corporación también es hacer una defensa del papel de esta institución, de la autonomía en su toma de decisiones y cuál es el papel que tienen que hacer las instituciones locales. Y si traemos hoy aquí a esta institución local el planteamiento sobre el señor Carlos Urquijo, precisamente tiene que ver con las decisiones que ha tomado esta institución. Decisiones democráticas, decisiones avaladas, tanto en informe por el interventor como por informe jurídico. Sin embargo, han sido recurridas. Estamos hablando de Albilcha, estamos hablando de Sare. Y también, justo como hablo precisamente de Albilcha y de Sare, alguno puede pensar que ese no es su problema. Pero también quisiera recordar la, las frases de Martin Niemöller cuando decía y empezaba cuando las nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Pero también recordemos cómo acaba y cuando finalmente vinieron a por mí no había nadie más que pudiera protestar. Yo creo que no se trata de ver a qué está recurriendo, sino cuál es la actitud de lo que está haciendo. Yo personalmente también he decidido comprobar cuál debería de ser, porque lo desconozco, francamente, lo que tendría que hacer un delegado del Gobierno. También lo he buscado. Y dice que lo que tiene que hacer es dirigir la Administración del Estado en el territorio autonómico y coordinarla con la Administración propia. Y también he buscado, y dice, es la, la definición del cargo. Tiene las competencias en materia de información a los ciudadanos sobre simplificación de estructuras, competencias en la dirección de los servicios territoriales integrados o en la relación con otras Administraciones territoriales, así como ejercer la jefatura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también he hecho la búsqueda. He puesto Carlos Urquijo y he buscado información a los ciudadanos. Me salen dos referencias. Y si ponen Carlos Urquijo y simplificación de estructuras, otra de las tienen, salen cuatro. Y también les digo desde ya, las referencias corresponden a la definición del cargo unido a quienes han sido las personas históricas, no a qué ha hecho en estas. No he hecho la búsqueda de Carlos Urquijo y la jefatura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entenderán que esto ya me superaba un poquito. Lo que estamos diciendo aquí, al final, es cómo sea. Llegado realmente a degradar absolutamente las atribuciones de una figura, porque yo creo que lo que nadie tiene en la cabeza es precisamente lo que he leído de atribuciones del delegado con la figura de Carlos Urquijo. Sin embargo, si pensamos casi en una figura de un virrey como un delegado, creo que acertamos bastante más, o por no haber dicho antes también la figura del inquisidor. Estamos hablando de actitudes de extralimitación, de injerencia, pero sobre todo, o sea, cuando hablaba, si vean el segundo, al segundo, al titular que sale, lo debate absolutamente todos los récords de denuncias y leen los miles de denuncias, la mayor parte las ha perdido además. Si miran solo en pérdida de tiempo y dinero, no ya suyos, que no me importan mucho, sino a todos los efectos que tienen todas las administraciones locales, vemos que encima, encima no hace, para esta ciudadanía, no nos hace más que hacer perder el tiempo y el dinero. Aparte, Cuestión bastante más fundamental de que no respeta los principios democráticos, no respeta la toma de decisiones. Y desde luego tampoco, y esa es una de sus atribuciones, no hace absolutamente nada por ejercer la relación con otras administraciones territoriales. Trata de usurpar lo que tiene que hacer cada institución y lo que hace es precisamente tratar de tutelar y dirigir lo que no puede conseguir mediante las urnas. Es pervertir absolutamente cualquier principio básico democrático. Por eso traemos a este pleno. En su declaración como persona no grata. Declaración, además, que también, como consta en, en la doctrina del Tribunal Supremo, no supone, lo voy a buscar bien para decirlo correctamente, no supone ninguna eh, que atenta contra el honor de quien lo recibe sino que simple y llanamente es, eh, no tiene consecuencias jurídicas, sino lo que viene a ser es una expresión de repudio frente a sus actuaciones. Traemos aquí esta moción para que contar con que se apruebe y sobre todo para que se puedan reconducir. Y creemos que en este tipo de sociedad, cuando decía también el señor Garnica, miremos a futuro, creo que determinadas actitudes de delegados de Gobierno están absolutamente fuera de juego. No tiene absolutamente ningún sentido que constantemente las injerencias en las decisiones democráticas que tomen las instituciones locales, creo que no puede arrogarse, además en ningún momento, que él tiene la capacidad, tal y como tenían los inquisidores, de hacer las sentencias de qué es lo que está bien y lo que está mal, creo que le supera absolutamente y creo que sería de agradecer, desde luego, su cese. Y es lo que nos gustaría que ocurriera. Es Escar que Ricasco surgió Río Anderea. No hay enmiendas de sustitución en este punto. Por lo tanto, eh, turno del Grupo Iraba. Sí, señor Fernández, no va a intervenir. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, eh, bueno, muchas, muchas gracias. Eh, evidentemente, bueno, nosotros eh, teníamos dos dudas. Te digo teníamos, por caso, solo tenemos una. Eh, la, realmente queríamos saber qué significaba que una persona fuera declarada no grata por el Pleno del Ayuntamiento, ya me lo ha, me lo ha aclarado y estoy, estamos, estamos de acuerdo con ello. Eh, no seremos nosotros, o yo personalmente, que, el que defienda la, la figura del señor, del señor Urquijo, porque públicamente eh, le, le taché de comisario político. Aparte de inquisidor, virrey, también podríamos hablar de ser un comisario político. Pero sí que he hecho en falta la explicación del cuarto punto. Y la ha he hecho en falta porque con los tres primeros podemos estar de acuerdo, pero creemos que el cuarto punto está metido de soslayo. Está metido como. Bueno, aprovechando la situación, meto el cuarto punto, el que habla de que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno español a la desaparición de la figura y competencias del delegado de Gobierno, con la que podríamos estar de acuerdo. Pero en este mismo Pleno se ha hablado de participación ciudadana y esta misma semana se ha constituido un Parlamento vasco del que usted ha sido protagonista, señora Larrión, en el que muchas fuerzas hablaban de qué tipo de encaje quiere Euskadi para, para sí misma dentro o fuera del Estado, o qué, qué tipo de figuras va a tener eh, ese Estado dentro de Euskadi, y que sea el Parlamento vasco junto a la ciudadanía la que decida. Y creemos que cuando hablamos de participación ciudadana y de no tutorizar la participación ciudadana, también tiene que ver con el futuro y con dejar a la ciudadanía poder decidir sobre qué tipo de figuras quiere para... Eh, para el futuro de, de Euskadi. Con lo cual, nosotros estamos muy de acuerdo con los tres primeros puntos, no tenemos ningún problema con ellos y tenemos muchas dudas con respecto al cuarto. Le insto, por favor, en que el segundo turno nos pueda aclarar un poquito más esa, ese cuarto punto del que no ha, hecho, no ha hecho referencia. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. Señor Zapatero. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas, dado la hora que es. Bien, eh... Yo creo que hay que deslindar por un lado la institución y por otro lado las personas que los ocupan. La institución, haciendo un poquito de historia jurídica, está contemplada en el artículo 154 de la Constitución, eh, le encarga a la institución la, la, la dirección eh, de la Administración del Estado de la Comunidad Autónoma y también la coordinación con el resto de administraciones de la Comunidad Autónoma. Esto ha sido desarrollado recientemente por una ley... la ley 39 que recordar de publicar el boletín oficial del Estado el 2 de octubre, ley de régimen jurídico de administración del Estado, en cuyo artículo 72 y 73 se contempla la figura. Nos dice que eh, los dichos delegados dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las comunidades autónomas y la coordinarán internamente y cuando proceda, cuando proceda con la Administración de las propias comunidades y con las entidades locales. Luego, en el artículo 73, sin ánimo de ser exhaustivo, nos va a decir el mismo cuerpo legal que ejercen un control de legalidad, resuelven recursos administrativos y velan por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado, promoviendo cuando proceda la interposición de los recursos correspondientes, incluyendo conflictos de jurisdicción y conflictos de atribuciones. Por tanto, tenemos una legalidad y hay que respetar a la legalidad y mi respeto a dicha legalidad y a la institución. No se trata de hacer una defensa a ultranza de la figura del delegado del gobierno, pero eh, lo que sí que estamos eh, no estamos en contra, eh, estamos en contra del contenido de la moción, tanto en su exposición de motivos como en el propio petitum. Yo igual estoy equivocado, pero personalmente pienso que la, la, la iniciativa, el modelo, eh, el modelo de iniciativa de, de moción. pues subyace un, no sé, un modelo de país, es una apreciación personal, igual estoy equivocado, pero estou mm, estoy convencido de ello, subyace un modelo de país, sobre todo por lo que acaba de decir eh, mi compañero el eh, señor Hinojals, referido sobre todo al punto cuarto, eh, un modelo de país con el cual que respetamos pero no, no compartimos. Creemos en el autogobierno firmemente, democrático, solidario y creemos en más autogobierno. El autogobierno que hay actualmente, especialmente en la comunidad autónoma, pensamos que está un tanto obsoleto y habría que actualizar ¿eh? con más competencias. Con más competencias para que el autogobierno de la comunidad autónoma, el Parlamento Vasco, dictara las oportunas leyes que ello implicaría dentro de su ámbito de competencias que podrían escapar al control de la delegación del gobierno, de esta y de otras. Ahora, hay que respetar la legalidad y, por ende, eh, la institución. Es verdad que el delegado del gobierno, las cosas como son, yo personalmente me gusta seguir sus, sus planteamientos jurídicos o, o quien se los preparan, más, más en concreto, eh, es activo, es muy activo, las cosas como son. Pero desde luego, lo que sí que no estoy a favor ni estamos en contra, de mi grupo, es con la judicialización de la política. No estamos de acuerdo. Es verdad, hay que reconocerlo, que ha tenido pronunciamientos favorables en distintos planteamientos que ha hecho. Ha obtenido el amparo de los tribunales, pero en otros casos no. ¿Eh? Lo que se trata, por ende, es de respetar las competencias de la administración del Estado, sus atribuciones, las de las comunidades autónomas, la de la administración local y la de sus órganos. Y por último decir que el control de la delegación del Gobierno de esta y de las demás está sujeta al órgano judicial, y por tanto, a ello nos tememos de atener. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Turno del Grupo Nacionalista. Ay, es que recasco al jauna. Bueno, ni kuste dute, dugu, kuste dugu, eh, egia esan daurki jo jaunak, eh, naiz eta estatuaren ordezkaria izan hemen eh, euskadiko eh, autonomia erkidegoan, Ba, bere egiten duen papera e, ordezkari politiko bezala dela, ez e, Espainiako konstituzioak e, e, edo konstituzioan agertzen den artikularen e, edukinaari e, kasu egiten, baizik eta bere alderdi politikoari kasu egiten, ezta? E, ordu negia da e, hainbeste e, erakundetan edo instituzioetan ba e honen e, e, urkijo jaunaren e, e ba, edo, edo eskatu dugu, ezta eta e, egia esan da hori e, pentsatzen dugu, baina e, bildu bere mozioan planteatzen duena e, gauza gehiago planteatzen ditu hori baino, ez da. y e, en ese sentido eh, consideramos que, eh, que es cierto que la persecución de los acuerdos Eh, de las instituciones vascas realizadas por el señor Urquijo pues, eh, han ido más eh, al ámbito político que al legal. Porque en el caso que nos atañe, que tenemos dos cuestiones importantes, ¿no? como el, el convenio con Udalvilcha o con Sare, eh, los expedientes eh, están eh, totalmente fundamentados, están legalmente eh, niquelados, como le suele gustar decir al señor Velacorto, ¿verdad? Y en ese sentido... Eh, entendemos desde, desde el Partido Nacionalista Vasco que es más una cuestión política que legal, jurídica o de representación del Estado o, eh, en, o, o como delegado del Estado o del Gobierno español en, en la Comunidad Autónoma Vasca. Eh, yo tampoco quiero hablar mucho más del señor Urquijo porque creo que le estamos dando aquí un protagonismo que no debe, que no debería tener, la verdad. Eh, no debería tenerlo porque sus actuaciones precisamente no son como para tener protagonismo. ¿no? Y en, y en ese sentido, eh, simplemente eh, añadir que, no, que con todo el contenido de la, de la moción presentada eh, por Bildu, pues no, no podríamos votar, votar a favor de la misma, eh, sencillamente porque va más allá de lo que, de lo que hemos eh, planteado en, otros, en otras instituciones. Es que recasco. Es que Ricasco, Suri, Rusia, Jauna. orain alderri populara entzan da, domai kanderea. Sí, muchas gracias. Bueno, mmm, escuchaba atentamente a, a grupo promotor de esta iniciativa, la señora Larrión, cuando hablaba de, de cómo el señor Urquijo estaba en el imaginario colectivo, ¿no? en esas funciones de censor inquisidor, Y yo no sé a qué imaginario eh, colectivo se refiere usted, será el suyo, eh, al de su grupo, porque eh, Yo conozco a mucha gente de muchísimas formaciones políticas y de verdad le digo que el señor Urquijo no plantea ningún problema para nadie. No es ninguna preocupación de ningún vasco, de ningún vitoriano. Por lo menos, en nuestras reuniones habituales, nuestra ruta social, nadie nos ha puesto ningún problema al señor Urquijo y nunca aparece como uno de los grandes problemas que habría que debatir en este salón de plenos. Sí se me ocurren muchísimas otras inquietudes ciudadanas que todavía no se han planteado en este pleno y que, por lo tanto, deberían tener un hueco y no cuestiones como esta moción que, como ustedes ya habrán adivinado, nosotros vamos a votar en contra. Mire, afortunadamente la Inquisición pasó a la historia. Ahí sí que es lo único que me voy a remitir a la historia, porque vivimos en un Estado de derecho, en un Estado democrático, y por lo tanto términos como Inquisición y como intentar unir la figura de la delegación del Gobierno con la Inquisición me parece francamente que está fuera de lugar y que eso de verdad, es un discurso hueco, que no llega a ningún sitio y que si además se quiere establecer una actitud antidemocrática de quien está ejerciendo sus competencias y cumpliendo con sus funciones, como muy bien ha relatado el señor Zapatero, con lo cual me remito absolutamente a la cuestión de legalidad que él le ha expuesto en su intervención, pues fíjese, yo creo que aquí quien tiene actitudes antidemocráticas son los que cuestionan la labor democrática y dentro de los eh, principios de la legalidad del señor Urquijo. Igual el problema antidemocrático lo tienen los promotores de la, de la moción porque cuestionan un ejercicio democrático y del cumplimiento de la legalidad vigente que nos afecta a todos. Si la ley no nos gusta, que se cambie. Pero la ley que tenemos hay que cumplirla. Y el delegado del Gobierno lo que hace es cumplirla. Y, por cierto, con un gran porcentaje de éxito, que yo creo que eso es lo que molesta. Yo me preguntaría por qué el delegado del Gobierno en cuatro años ha tenido que interponer 1.123 aclamaciones y ha conseguido un 93% de estimación de sus recursos. Esa es la cuestión. La cuestión es que el delegado del Gobierno es muy activo porque aquí hay una actividad bastante prolija a la hora de incumplir la legalidad vigente. Y por eso el delegado del Gobierno acude a los tribunales y gana el 93% de los asuntos. Luego, la cuestión es al revés. ¿Quién está incumpliendo la legalidad para que el delegado del Gobierno tenga que ser muy activo y defender el Estado de Derecho que, por supuesto, este grupo va a defender siempre y espero que todos los que estamos aquí también? Por lo tanto, autonomía local, por supuesto autonomía de las instituciones, de todas, de esta y de la delegación del Gobierno, en la defensa de sus competencias y en la defensa de la legalidad, del marco jurídico que nos damos todos y que es la garantía de un Estado de Derecho. La ley es la garantía de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y también de las administraciones públicas que no pueden estar al margen de la ley, ninguna independientemente de que las decisiones que se adopten democráticamente nos puedan gustar más o menos, pero siempre tienen que estar sujetas al principio de legalidad. Y el problema es que en muchísimas ocasiones no lo están. Y por eso hay un 93% de éxito de los recursos que ha planteado el señor Urquijo, que es activo porque le están obligando a ser activo. Si no, estaría haciendo dejación de sus funciones. Eh, francamente, eh, yo creo que aquí usted tenía un papel, señor Larrión. Eh, no sé quién le ha dicho que tenga que meter esta moción, de dar un paso más respecto a otras mociones que se han planteado en otras instituciones, porque que tenga que usted que recurrir a Google como argumentos para defender esta moción, francamente, yo a usted eh, le tengo, creo que tiene usted siempre, elabora muy bien sus intervenciones y creo que ha quedado un poquito patético el tener que recurrir a Google para poder defender esta moción. Mire, si usted cree que la, el argumento de Google eh, es potente, yo le invito a usted que se meta en Google con su nombre, Miren Larrión. ¿Usted se ha hecho el ejercicio? ¿Sabe lo que aparece? Igual no va a estar muy de acuerdo, pero cuando usted se mete en Google y pone Miren Larrión, lo que aparece es el relevo de Otegi. Y a mí esto me parece pues, un argumento muy flojo. ¿eh? Yo no sé si usted está muy de acuerdo con, esta, eh, con lo que aparece en Google cuando, aparece, cuando usted mete su nombre. Cuando mete el mío, que eso lo voy a decir, pues si ustedes tienen la curiosidad, aparece Ayuntamiento de Vitoria. Eh, por lo tanto, creo que argumentos como el que usted ha utilizado hoy se caen por sí solos. Tenemos un delegado del Gobierno activo, efectivamente, activo en la defensa de los derechos y obligaciones de todos, ciudadanos e instituciones, conforme al principio de legalidad. Y este delegado del Gobierno tiene un porcentaje de éxito de un 93% en los tribunales de aquí, no de Madrid. De los juzgados de lo contencioso administrativo de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que espero no digan que también están nombrados a dedo y por el Gobierno de España. Por lo tanto, creo que esta moción no tiene ningún sentido, que lo que refleja realmente es una actitud antidemocrática de no respetar la separación de poderes, porque son los tribunales los que deciden lo que es ajustado a derecho, lo que es democrático o no en función del principio de legalidad, y no las voluntades políticas. Que aquí podemos todos decir que hoy es de noche. Y será una decisión mayoritaria, pero no quiere decir que sea verdad. Por lo tanto, nuestro voto, además gozoso de votar en contra de esta moción. Escañecasco, don Maicanderia, turno de réplica para el grupo propONENTE, la riohannadera Surya Daita. Vaya el Catejona. Primero lo que voy a pedir es que se reparta. La nos vamos a... a enmendar a nosotros mismos, porque lo que realmente tenemos interés es en que efectivamente se pueda hacer la solicitud y que le haga este, este ayuntamiento de que se cese al, al delegado del gobierno. Y en ese sentido, el texto que presentamos es el mismo texto que que se aprobó en juntas generales y tal cual lo hacemos además para favorecer la votación vamos a agradecer por supuesto eh, la intervención del grupo de Podemos porque además ellos han ido más allá de, de este acuerdo que vamos a presentar de esta moción que ahora presentamos que es de mínimos ustedes iban mucho más allá y lo agradecemos creo que efectivamente además tendremos que avanzar en esa dirección pero hay mucho tiempo bueno o al revés espero que no haya ya necesidad porque efectivamente el cese ocurra y entonces no tengamos ninguna necesidad de ninguna dar un paso. Si veo también la cara de la secretaria general y estoy de acuerdo con la cara, <laughs> lo dudamos, pero, pero creo que nos toca reivindicarlo. Porque efectivamente, y creo que aquí lo que, lo que se tiene que hacer es diferenciar entre qué es lo que se tiene que hacer y cómo. Yo desde luego tengo la enorme suerte de no ser juez, no me toca hacer ningún tipo de procedimiento, no me toca pronunciar judicialmente. Estoy aquí representando a... El resto, igual que el resto de ustedes el sentido popular de unos miles de votos que tengo detrás cada uno tiene unos votos distintos y sé que esto sí que eh, coincide con lo, lo que quiere la ciudadanía porque eh, cuando hablaba del imaginario colectivo no decía no me refería únicamente a cuál era el primer titular que salía en Google precisamente hacía referencia al número de resultados eso es lo que al final construye el imaginario popular y a eso es lo que hacía referencia para tratar de ver cuáles son las noticias que se generan en eh, el desempeño de lo que aparece que debería ser el cargo y sin embargo cuál es lo que realmente dónde está la carga del trabajo que está realizando este delegado del Gobierno. Y ese, y al final, como se dice, las acciones generan el relato, sus acciones han sido sistemáticamente de, ha sido de, de tratar de judicializar y de impedir que se tomen determinadas decisiones, porque en muchos casos, aunque se haya acabado dando la razón. A, los, a, a las instituciones locales que las promovían, la acción del delegado de Gobierno de facto ha conseguido impedir que se realicen y, al final, lo que se trata es de una, una actitud constante de poner... Palos en la rueda. Y en este caso, sobre todo, el señor Carlos Urquijo. Luego, luego yo tengo mi opinión personal, conocida, y bueno, personal, y es que Bildu, sobre cuál debería ser la representación del delegado del Gobierno. Pero no es el momento de la discusión. Creo que, incluso asumiendo cuál es, cuál es la asunción de las atribuciones que tiene, cada uno luego decide dónde quiere incidir. La decisión del señor Urquijo, estoy completamente de acuerdo con el señor Prusilla, es absolutamente político y, además, no busca el bien común, busca un Únicamente la defensa de los principios políticos del Partido Popular. Es una actitud claramente partidista, mucho más allá de a lo que se debe en la atribución de la representación de un gobierno y del bien común. Pero bueno, esa no deja de ser efectivamente una apreciación personal. Y yo creo que lo realmente eh, que traemos hoy aquí es: en estos momentos, el señor Urquijo está recurriendo a decisiones que se han tomado aquí por nosotros. Y creo que es también el momento de que nosotros podamos, dentro de nuestras competencias, que están en esta moción, y es, por ejemplo, por ejemplo aprobar este texto, que le respondamos qué es lo que opinamos ¿sí? sobre las actuaciones que le está teniendo. Creo que entra dentro de nuestras competencias, creo además, en nuestro caso, que es nuestra obligación y creo que además, es, además, necesario reclamar un nuevo modelo. En ese sentido, eh, las actuaciones del señor Urquijo sí que son eh, de otro tiempo. Y creo que, que manifestarse en ese sentido es necesario. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri. Por parte del Grupo Irabasi no, no interviene. Por parte del Grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, eh, simplemente para, para agradecer la nueva enmienda a la moción original del Grupo Proponente, porque nos permite poder votarla, poder votarla a favor. Yo creo que el punto cuarto es un... refleja un debate que tenemos que tener, quizá no en esta institución del todo, pero sí en otras, y va a ser, creo que nos quedan cuatro años apasionantes para poder, para poder tenerlo. Así que muchas gracias por, por enmendarse ustedes mismos y permitirnos votar a favor. Eskerrik asko, inoja al jauna, alderri sozialistaren txanda, ez du parte hartuko, negarren honetan orain euskoa egetxarari dago. Eskerrik asko, al jauna, bai oso labur esango dut, eh, en bildu kaorkeste dutako e, Larrion Andreak esan duen bezala eh, Arabako batzar nagusietan aurkeztutako emendakina eta e, eh, onartutako emendakina da eta ordun eh, berez eh, alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko Prusia Jauna para finalizar señora Domaika por el Partido Popular. Bueno, nosotros Eh, insistir en la defensa, primero, de, de la institución, de la relación del Gobierno, de la figura en particular del señor Carlos Urquijo, que, como se demuestra con datos, eh, ejerce sus funciones y las ejerce muy bien. Realiza una gestión que supone que el 93% de los recursos que interpone se ganan, con lo cual hace un muy buen uso de la, de la institución y de los medios humanos y materiales que tiene. Y, francamente, cuando decía la señora Larrión... Eh, que el señor Urquijo lo que hace es defender los principios políticos del PP. Pues mire, yo le voy a decir, por ejemplo, a uno de los recursos que ha presentado la delegación del Gobierno, pues recursos en defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo. En total, 100 y todos admitidos favorablemente. Para mí es un orgullo que el señor Urquijo defienda... La dignidad de las víctimas del terrorismo. Y ahora me entero que esto es solo un principio que defiende el Partido Popular: la defensa de las víctimas del terrorismo. Esa es una de las cuestiones a las que se ocupa y preocupa el delegado del Gobierno. Otra de las cuestiones, por poner otro ejemplo, que también se dedica el delegado del Gobierno es a defender el principio de cooficialidad entre el castellano y el euskera. Yo pensaba que esto era una cuestión compartida por todos los políticos y por todos los ciudadanos vascos, que estábamos de acuerdo en tener dos lenguas oficiales. Pues en esto también se dedica el delegado del Gobierno, en garantizar los derechos de una parte y de la otra. Por lo tanto, es un orgullo tener un delegado del Gobierno que defiende la legalidad, que defiende los derechos de los ciudadanos y ciudadanas vascas y que lo hace además con rigor y con unos resultados estupendos que lo que ponen de manifiesto es que hay muchas instituciones que se saltan la ley y que se piensan que la mayoría de los votos pueden cumplir. El Estado de Derecho que nos hemos dado entre todos y que tanto esfuerzo ha tenido para que lo tengamos hoy y lo podamos disfrutar. Es que Ricasco procede por tanto la votación de la enmienda a la totalidad presentada sobre este punto. Todo el mundo tiene la documentación, por lo tanto vamos a votarla. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Por tanto, queda aprobada con el voto favorable de los Grupos de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos e Irabasi, la abstención del Grupo Socialista y el voto contrario del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el undécimo, una moción del Grupo Irabasi-Ganar sobre el mantenimiento y la recuperación de cauces fluviales. Señor Fernández. Sí, mira, es que es, bueno, no es la primera vez que traemos un asunto de estas características que afecta a nuestros ríos por parte de, de Irava, sin su vertiente más, más ecologista. Y le hemos registrado esta moción para su debate. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista entendemos que no se está trabajando de forma óptima y que el estado de nuestros ríos es eh, absolutamente lamentable. Por ello, lo que queremos es una mayor coordinación mediante la firma de un protocolo de actuación entre URA, la Agencia Vasca de, del Agua, este ayuntamiento y los consejos. Y bueno, pues, eh, ya sabemos que, que se están firmando protocolos de colaboración con diferentes ayuntamientos de, de Euskadi. Hasta la fecha se ha firmado un total de 57 protocolos, 19 de ellos con ayuntamientos eh, alaveses como el de Dulanchi, Indulanchi, El Burgo, Iruña de Oca, entre otros, y con un objetivo que tienen todos en común, que es el mantenimiento y la recuperación de los cauces a través de actuaciones de mejora ambiental y de mejora de la capacidad hidráulica. El estado de los ríos y arroyos del municipio de Vitoria-Gastis, especialmente... El principal sistema fluvial, el del Zadorra, es claramente mejorable. Tanto la mejora de la calidad de las aguas como la recuperación del ecosistema de ribera son objetivos básicos para esta ciudad que se considera Green Capital. El papel que ejercen los concejos del municipio respecto a la gestión y al aprovechamiento de los ríos es fundamental. El control de vertidos, la recuperación de los cauces, los márgenes de ribera, entre otros. Hay que contar con ellos a la hora de desarrollar este tipo de actuaciones. Por ello, desde esta agrupación, desde IRABAS y GANAR, queremos eh, que se incluyan a, a estos consejos en, en los protocolos de actuación, en la preparación de estos protocolos. Y es que muchas veces nos encontramos con actuaciones eh, contradictorias en los ríos, especialmente en áreas afectadas por diversas leyes, como antes he comentado, es el caso de, del río Zadorra. Y consideramos necesaria una coordinación lo más fluida posible entre las administraciones para poner fin a los problemas que afectan a nuestros ríos y, a, y a arroyos. Y, por lo tanto, consideramos indispensable esa firma entre este ayuntamiento, URA, y los eh, consejos, que sería un paso importante para cumplir dicho objetivo. Por lo tanto, hemos presentado una moción con dos puntos bastante claros: el pleno Ayuntamiento de, de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a la firma de un protocolo de colaboración con Ura para dotarse de un eh, plan de actuaciones con el fin de optimizar las intervenciones a realizar en los cauces y márgenes de dominio público hidráulico situados en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Las actuaciones recogidas en el marco de este protocolo deberán contemplar medidas para proteger el ecosistema fluvial y su biodiversidad. Y en un segundo punto, el Pleno del Ayuntamiento de Toyasteis y está al Gobierno Municipal a integrar a los consejos del municipio en esta colaboración y coordinación con el objetivo de mejorar el estado ecológico de los ríos y arroyos del municipio. Mías Kersuri, Fernández Jauná, turno del Grupo Podemos. señor Rinojal tremenda tremendamente breve porque como bien ha dicho el señor Fernández es un tema ya tratado en otros plenos en el cual hemos dado nuestro máximo Eh, apoyo a, a las iniciativas presentadas. Evidentemente, en este tema no, no cambiaremos el sentido del voto. Además, en, participamos y compartimos trabajo en varias plataformas en defensa de los, de los ríos. Entendemos que la defensa debe ser integral, no puede ser únicamente de, un, de una parte. Eh, con lo cual, ya digo, estamos absolutamente de acuerdo con, lo, con la justificación y con lo propuesto y votaremos, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. El Partido Socialista no va a intervenir por parte del Grupo Nacionalista, señor Brusilla. Sí, muy brevemente, eh, para decir que vamos a apoyar la moción de Irabasí, precisamente porque es algo que estamos haciendo ya desde el equipo de Gobierno. Es decir, eh, con URA hemos tenido y también con los consejos, con la Asociación de Consejos de, de Vitoria, una, una reunión eh, recientemente y en ese sentido se ha remitido ya por URA eh, un borrador de, de, de protocolo de actuación como eh, tal, el nombre es que es el mismo que ha planteado el, el señor Fernández, ¿no? eh, en un protocolo de, de colaboración entre, entre URA y el Ayuntamiento para intervenir conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público hidráulico. Y eh, en ese sentido, eh, decir que evidentemente a lo que ha enviado URA es un borrador. Estamos eh, eh, analizando técnicamente qué mejoras hacia el municipio pensamos que se tienen que incluir, entre ellas eh, lo que comentaba el señor Fernández eh, en relación a, a la presencia de los concejos en ese, en ese protocolo de actuación, eh, apreciación realizada desde el Servicio de Zona Rural. Y eh, en este caso, ese propio borrador de, de protocolo, porque así, eh, así lo solicita Irava, sí también en su moción, sí que eh, establece eh, las eh, o este borrador establece que las actuaciones recogidas en el marco de este protocolo deberán contemplar medidas para evitar afecciones sobre la vegetación de márgenes y riberas y, en general, para proteger el ecosistema fluvial y su biodiversidad. Eh, por tanto, estamos. Eh, el camino de, de intercambiar eh, 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 las apreciaciones técnicas para ya tener el, el texto definitivo del protocolo y por tanto evidentemente desde el equipo de gobierno votaremos a favor de la, de la moción. Es que ricasco suri, por si ya jauna, orain en H. Bildura Miguel jauna. Bai Es que ricasco jauna. Bueno, solo aburre y tengo dute, eh, o inguruan, eh, gustizados eh, gatos eh, en galli, en baina bai bigarren puntuaren arira eta agian eh, eta gian Prusia jaunak aipatu du doan arira doa hau esango duena, e, guk prentsatik jarraitu genuen nola eratu zen instituzioen arteko mail inguru bat, non zegoen Eusko Jaurlaritza, e, aldundia, e, udala eta akobi e, e, erratuta ez baldin banago eta bueno, bai hori gustatugu izango litzaigukela EH bildukoi e, ba guri aldez aurretik esan e, izana edo aipatu, edo galdetu izana ba guk ere horretan bastakit gure iritsia emateko. Eta zer gotik diogu, e hau, ba, ere gaur egun badagoelako arazo bat, badagoa arazo asko zoritzarrez e, herri eh, e, errekekin, baina badago bat e, konkretuki eta da zailei baiarekin eta biaparen inguruan dagoen proiektu horrekin, eta bertan, e, bai, bertako konsejuek, e, justo e, erreka horren inguruan dauden konsejuek, e, adirazi digute behintzatea txibildukoei, Eh, nola ez eh, duten ikusten e, eh, interlokuzioa ona denik bai atxe, udaletxarekin, bai, bai urarekin. Eta guk eskatuko geniok e, jauna, ia e, eh, aldatu halko genuken bigarren puntua bakarrik apuntxo bat, apuntxo bat, eta zen, en osea, pediríamos cambiar al señor Fernández, que en diga, e, eh, insta al gobierno municipal a integrar a los consejos del municipio, que es ambiguo, Eh, eh, podríamos poner a los, conce, a los concejos Eh, concretos que tengan el problema o sea, me refiero, lo, lo, luego veríamos la redacción cuando acabe mi discurso, porque en Zaya existe un problema y es que por un, un problema concreto y no es por, por ir a eh, esta mesa interinstitucional llevarla al problema de Zaya en concreto pero sí porque se puede repetir, creemos que hay que bajar desde gobierno vasco, diputación, ayuntamiento pero creemos que la siguiente representación debe ser el consejo concreto y no a COBI como asociación de consejos porque en este caso, de hecho, en Zaya está pasando que los consejos afectados no se están viendo representados en este tema, eh, no se están viendo defendidos por, por ACOBIA en concreto. Entonces, nos gustaría que esa representación en la mesa interinstitucional que ya está creada de los consejos, que sea por los propios consejos eh, afectados en cada caso. Nos gustaría incluir esa, esa modificación, pero eh, por lo demás eh, estamos absolutamente de acuerdo con la moción y la, vamos a, y la, y la apoyaríamos. Gracias, señor Miguel. En todo caso, debería recogerse por escrito ¿eh? en ese caso la, la modificación que usted plantea. Turno del Grupo Popular, señora Comerón. Sí. Bueno, pues eh, efectivamente estamos eh, de acuerdo con la moción que se plantea por parte de, de Irabasí y nos alegra que el, que el Gobierno anuncie que se está trabajando en ello, igual que se ha estado trabajando en otros ayuntamientos y ya se ha ido avanzando y firmando ese, ese protocolo. Eh, efectivamente ese protocolo es una cuestión digamos que del día a día de cómo se gestiona el día a día las limpiezas el mantenimiento las cuestiones más básicas de, de los diferentes cauces y ríos que, que están por los diferentes municipios en este caso los que atraviesan el municipio de Vitoria-Gasteiz eh, lo que sí comparto es eh, bueno esa, esa última apreciación que se ha realizado que los concejos que esas entidades menores locales como entidad como institución que son sí que eh, deberían eh, tener respuesta tener interlocución cuando les afecta directamente, como es el ejemplo que ha puesto el señor Miguel del caso de Zaya, donde no están eh, teniendo esa interlocución directa, que no es que, que sea deseable, sino que es que tienen derecho a, a poder tenerla. No sé cuál va a ser la redacción final, pero sí compartimos el, el espíritu de, de la misma. Es lo que sí que queríamos nosotros es eh, aprovechar y sin desvirtu desvirtuar para nada la, la moción actual, que planteamos eh, respetarla tal cual está, eh, también incidir en otro hecho: y es que de nada sirven convenios y protocolos firmados si luego nunca, mejor dicho, son papel mojado. Eh, porque lo que estamos viendo es que el gran convenio marco que teníamos eh, con URA del plan de lucha contra inundaciones que había afección en los ríos del norte y en los ríos del sur, eh, desde que está esta actual legislatura no se ha invertido físicamente ningún euro en eh, seguir con dicho, con dicho plan por parte de URA. Eh, hemos insistido muchas veces que actualmente está pendiente la fase 2 de Zadorra, que está todo cerrado a las pensas de que se ponga el dinero y se ponga la maquinaria para empezar ya con los trabajos, y nunca se nos da la explicación de por qué no. Entonces, eh, como se está hablando de firmar convenios y protocolos, yo lo que también quiero es que se cumplan los que ya están, que son muy importantes. Y por ello he rescatado una, un, el, un punto aprobado en, en el pleno de marzo, eh, aprobado por unanimidad por todos los grupos, donde se dice que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta ahora a URA, Agencia Vasca del Agua a que continúe con la ejecución de la obra de defensa contra inundaciones del río Zadorra, especialmente todas las actuaciones previstas en la fase 2 entre los puentes de Gamarra y Avechuco. Voy a proceder a trasladar a todo el mundo como una enmienda de adición a este, al resto de la, de la moción. Insisto, sé que son cuestiones que no se contradicen, pero creo que es oportuno Insistir en que si queremos nuevos protocolos y nuevos convenios con URA hay que cumplir también los que ya están. Y este lleva parado demasiados meses, demasiado tiempo y sin tener ninguna explicación al respecto, cuando todos los grupos nos hemos posicionado en numerosas ocasiones a este respecto. Por lo tanto, que se cumpla el convenio actual y también, por supuesto, que se que se cierre ya esa negociación, o ¿no? esos posibles acuerdos de, para firmar ese protocolo de colaboración entre el ayuntamiento, Ura, ver cómo se incorpora también la figura de, los, de las entidades locales menores, pero efectivamente para que se cumplan. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Turno de réplica, grupo proponente, señor Fernández. Sí, bueno, de réplica va a ser poco porque realmente está todos los grupos han mostrado su, su disposición a estar a favor con alguna matización. En caso de bueno, en el caso este de, de la enmienda de adición del Partido Popular, como fue una moción que ya traje, trajo este grupo en el mes de, de marzo y que contó con, 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 con también el apoyo de todos los grupos, Obviamente votaremos a, a favor. Nuestra iniciativa iba por no. Eh, bueno, pues. Eh, Sacar el, el debate de a, a, a otro lado, de en, en lo que en nuestra propuesta eh, teníamos clara, pero bueno, aún así, lógicamente, votamos eh, a favor. Y, y bueno, pues eh, igual hablando con el señor Miguel en cuanto a la, su, su propuesta, igual mejor trabajarla, pero ya prefiero que lo, lo cuente en su interlocución. Mejor tra trabajarla en, en otros ámbitos para que tener una reacción, porque creo que el sentido de, de esta moción está, está clara y, y creo que que tenemos que tener mayor consenso de, de todos los grupos eh, posibles. Por lo tanto, pues bueno, pues también eh, agradecer en este caso pues el, el apoyo de, a, la, a la moción porque entendemos que el estado de nuestros ríos es, es fundamental para las obras, para las personas y el medio ambiente. Miersker. Que Miersker que Surif, le deja una señor. Reis, sí. Pero no. porque creo que va a ser mi última intervención en el en el pleno. Eh, Al igual que en el último pleno hice una intervención defendiendo la figura del reglamento. Creíamos que habíamos corregido las enmiendas en boche y hoy nos sale el Partido Popular presentando dos a última hora en boche ¿eh? como creo que hay que ser más rigurosos con el propio Reglamento y con las y con las enmiendas. Es una enmienda perfectamente que se ha podido meter en, en tiempo. Quizás el Reglamento lo permita. La vamos a votar a favor, pero vuelvo a insistir y vuelvo a animar a los a, al resto de compañeros de corporación a que intentar meter estas enmiendas por el cauce normal para que no sean para que puedan ser debatidas también ampliamente los grupos pequeños. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Por parte del Grupo Socialista no se interviene en este punto. Señor Prusilla. Eh, bien, bueno, la cuestión es que eh, eh, con esta moción de ir a Basí, la verdad, se meten otras cuestiones que, pues, que no vienen al caso realmente, ¿no? Eh, quiero decir, con la propuesta del señor Miguel, eh, nosotros no nos vamos a meter en los conflictos que pueda haber en el ámbito de los concejos. Creo que hay que respetar eh, las instituciones que son los concejos, la institución que es la Asociación de Consejos de Vitoria y en ese sentido creo que como ayuntamiento y como grupos políticos, ni tan siquiera en los textos que aprobemos aquí, eh, debemos eh, meternos eh, en ese asunto. Otra cuestión es eh, lo que eh, se pueda apreciar desde eh, los consejos. Nosotros entendemos que eh, tal y como está diseñado hidrológicamente el municipio de Vitoria, estéis por todos los... Eh, eh, por todas las digamos demarcaciones de los consejos, eh, hay algún arroyo o algún eh, eh, elemento hidrográfico que pueda entrar en este en este protocolo este protocolo estamos hablando del mantenimiento de cauces no estamos hablando del tema de inundaciones señora Comerón pero usted con, eh, y ustedes con su actitud siempre que eh, quieren eh, siempre que eh, eh, hay algún tipo de emoción aprovechan eh, no para enriquecerla, sino simplemente para en un momento pacífico eh, intentar sacar los colores. Usted sabe que existe este compromiso eh, por parte de Eura y Gobierno Vasco. Eh, evidentemente eh, no tenemos eh, inconveniente en que el Pleno del Ayuntamiento diga que se continúe con, con, con eh, las obras programadas, pero en su enmienda nos vamos a abstener, porque ustedes no están eh, planteando esta enmienda aquí ahora mismo con buenas intenciones, sino con todo lo contrario. No lo están haciendo para, para eh, aportar, sino con todos ¿no? eh, con una, eh, digamos, eh, una intencionalidad eh, clara, que no es otra que la de eh, el ir siempre, eh, digamos, eh, criticando, siempre eh, poniendo eh, el dedo en el ojo sin tener otro tipo de aportación. Yo creo, eh, consideramos desde el Partido Nacionalista Vasco, que la moción, tal y como está pre presentada por Irabasi es eh, adecuada, es algo que estamos eh, realizando y es algo que vamos a llevar a cabo. Bai, oso labur, bueno, lehenik eta behin e, guke ideia ona e, ondo ikusten dugu PPK sartuta duko ideia, guztiok, alderdi guztiok e, apoiatu dugu aurrekotan, orduan apoiatuko dugu, eta beste aurrea aurretik esan dudan, hainik ez dut polemizatu nahi, ekarriko dugu lanketa dut horren inguran, baina bai esan nahi dugula, arazo e, konkretu bat dagoenean erreka baten, hor e, logikoa dela da ere hitz ematea erreka er, er, horretako konzejoei kon, eta esa kobiri edo beste elkarte bat txuei bakarrik zen hori, baina, bueno, lanketa bat egingo dugu eta proposan bat egingo dugu. Ez genuen polemi, polemikari sustatu nahi. Ez asko. Beraz, Miguel Jauna, ez duzu esaztuko idatziz, eh, zuen proposamena momentu honetan. Okay. Oso ondo. Bai, orain, eh, bukatzeko ez da bai da, lerdi populariari dago kioitzegitea. Mire, señor Prusilla, con todas las buenas intenciones, pero evidentemente, y lo he explicado perfectamente, y además se lo he explicado al proponente de la moción antes de, de mi intervención fuera de este, de este Pleno. Y si algo tiene sentido es que, si estamos hablando de nuevos protocolos y de nuevos convenios con URA, es normal que recordemos lo que está pasando con los actualmente firmados. Es pues normal. Y no quería hacer sangre. Y no quería hacer sangre. Porque si usted dice que no tengo buenas intenciones a la hora de traer, traer ese tema, pero podría haber sacado todas las veces que hemos hablado de esto y todas las respuestas que nos ha dado eh, su Gobierno respecto a que sí que sí, que se va a hacer ya, que sí que sí, que es un compromiso, que sí que sí, que en el 2017, eh, 2016 fijo que se hace. Eh, sí, sí, en el debate presupuestario del Parlamento Vasco... Que hay dinero suficiente para hacerlo en 2016, que no hace falta meter una, una enmienda nueva, bla, 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 bla y la realidad es que no está. Así que, por favor, no diga que no tengo más intenciones porque me hay, mm, aprieta a decir todo lo que se puede decir respecto a esto. Que es un compromiso que ustedes apoyaron aquí y que hoy se van a abstener. Bueno, pues se ponen de medio lado una vez más cuando ven que primero mm, se comprometen a hacer cosas que luego no se ejecutan. Pero ese eh, será su problema, desde luego no el nuestro. Nosotros creemos que es importante no solamente hablar de lo que se está hablando aquí en la moción y creo que el protagonismo tiene que ser ese, sino también de recordar los compromisos, compromisos de todos que hoy ustedes ante los que hoy ustedes se abstienen. Insisto, esa será, esa será su responsabilidad. Y, y respecto a la preocupación del señor Miguel, y es que yo también la comparto, porque evidentemente, eh, bueno, pues eh, cuando un consejo se ve afectado por una decisión, pues igual. Eh, es normal que esté en la representación de en la toma de decisión de, esta, de estas cuestiones. Entonces yo creo que el protocolo tendrá margen suficiente para aclarar esto y que, y que en el protocolo podrá quedar claro y se podrá trabajar de cara a ese protocolo, ese, para ese protocolo, para que cosas como la que están ocurriendo a día de hoy en Zaya no ocurran en el futuro. Eh, así que sí. De forma muy positiva, queremos que haya inversiones comprometidas para luchar contra el plan de inundaciones eh, de, de Vitoria gasteiz y también queremos que se trabaje en el protocolo para que todos los afectados tengan voz y voto a la hora de poder trabajar en el, en el mantenimiento y en la mejora de los ríos y cauces de nuestro municipio. Y sí, con toda la buena voluntad, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señora Comerón. Procede, por lo tanto, en primer lugar la votación de la enmienda INBOCHE de adición que ha presentado el Grupo Popular a la moción de Irabasi sobre el mantenimiento y la recuperación de los cauces fluviales. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de los Grupos Popular, RH Bildu, Podemos e Irabasi y la abstención del Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora incorporada esta enmienda y este punto a la moción original, votamos el conjunto de la moción presentada por el Grupo Irabasi. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Corresponde ahora el debate de la moción del Grupo Popular sobre ayudas de pobreza energética a pensionistas con escasos recursos económicos, que es el punto décimo segundo del orden del día. Bien, pasamos, por lo tanto, al punto decimosegundo del orden del día, una moción del Grupo Popular sobre ayudas de pobreza energética a pensionistas. Señora Domaica, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. En primer lugar, pedir disculpas al Pleno por mi ausencia y agradecer la diferencia de haber esperado a que me recupere, o sea, que pudiese venir otra vez. Bueno, la moción que presenta mi Grupo. <laughs> a ver, agua. Bueno, por lo menos nos reímos un poco, ¿no?, por la mañana. Está bien. Bueno, la moción que presenta mi grupo es muy sencilla. No voy a dedicar mucho tiempo a presentarla. Es una moción en clave constructiva, muy aséptica, como han podido ver en su introducción. Eh, como todos ustedes conocen, la pasada legislatura se puso en marcha una convocatoria de ayudas eh, dirigida a pensionistas con escasos recursos para combatir la pobreza energética. Sí que es cierto que fue una medida que, bueno, que fue contestada por algunos grupos políticos, pero bueno, en cualquier caso creo que lo importante es que el año pasado pudieron beneficiarse de ella 196 pensionistas con rentas bajas y pudieron cobrar 50 euros al mes desde el mes de junio hasta el mes de diciembre para poder cubrir eh, precisamente esa necesidad de gasto energético en sus, en sus familias. También hemos conocido por la memoria del Departamento de 2015 de Políticas Sociales que en el 73% de los casos de los perceptores, estos 196, habían compaginado esta ayuda eh, precisamente con las ayudas de emergencia social que también cubren este concepto de gasto y que, por lo tanto, habían podido complementar este gasto con esta nueva ayuda que se puso en marcha la pasada legislatura. Así que es cierto que con el nuevo Gobierno se plantearon unos cambios que iban dirigidos eh, bueno, a introducir mejoras, por lo cual nosotros tampoco cuestionamos todo lo que fuera a mejorar, no íbamos a mostrar tampoco nuestro criterio en contra, pero bueno, visto que uno de esos cambios era eh, hacer dos convocatorias al año, de manera que en vez de cobrar eh, todos los meses la ayuda de 50 euros, es decir, 12 pagos uno por mes, se hacían dos, es decir, uno, eh, después de cada convocatoria semestral. Nosotros hemos visto que con este cambio de dos pagos en vez de 12 pagos mensuales, hemos visto que el número de perceptores ha bajado. De, en, en lugar de 196, que estaba el año pasado, hemos pasado a 100 personas que están cobrándola. En, por lo tanto, vemos que hay un 49% menos de perceptores si comparamos los siete meses de 2015 con los seis meses de 2016. Nosotros consideramos que una ayuda como esta que va precisamente a cubrir el gasto de energía mes a mes, eh, si no llega a tiempo, deja de cumplir su fin. Es decir, si una persona tiene un gasto de energía, de calefacción o de gas en el mes de enero X y esa ayuda la cobra en agosto, pues evidentemente o tiene que ajustar su economía familiar a un gasto menor de energía o tiene que endeudarse porque esa ayuda no llega. Por lo tanto, desde un ánimo constructivo y visto que con este cambio se ha reducido considerablemente en nueve perceptores, lo que pedimos es que ya de cara al 2017, porque es cierto que la segunda convocatoria de este ejercicio ya está en marcha y por no entorpecer, lo que pedimos es que el año que viene se vuelva al planteamiento de, de mes a mes de pagar esos 50 euros que en este caso están siendo ahora el 80% y tampoco vamos a cuestionar, que se haga mes a mes para garantizar que cada mes los pensionistas puedan pagar su factura de gasto energético con las ayudas, tanto de ayudas de emergencia social que se reciben mes a mes, como con esta ayuda de pobreza energética que se vuelva a recibir mes a mes, para que puedan organizarse mejor y no tengan que hacer adelantos de un dinero que a veces no tienen, que les provoca... El tener que endeudarse o bien no poner eh, la calefacción o utilizar el gas de la manera que podrían hacerlo si tuviesen ese dinero disponible todos los meses proveniente de esta ayuda. Por lo tanto, nuestro planteamiento, con un ánimo constructivo, es que se vuelva al sistema de pagar mes a mes esta convocatoria y que se pueda poner en marcha ya en 2017. Gracias. Gracias a usted, señor Adomaica. Hay una enmienda de sustitución que presenta el Grupo Municipal de H. Bildu. Señor Miguel. Bye, es que ricasco al cate ya una... Bueno, antes de empezar mi intervención, sí que quiero eh, dejar constancia de dos cosas, ¿no? Y sé, que, y sé que ante esta enmienda de sustitución, sobre la mente de los concejales y concejalas aquí presentes, pueden, pueden merodear un par de dudas y voy a empezar a dar respuesta a una, ¿no? Y la primera es que estoy seguro que están pensando. Ya está aquí el señor Miguel presentando sus debates, ya eh, está hablando de pájaros y flores, como suele decir la concejala Melgosa. O, como decía un compañero del Grupo, del, del grupo Municipal del PNV estas semanas, entre pasillos, de una manera cariñosa, eh, cuando habla el señor el Miguel, cuando hablas tú, Aitor, eh, sube el pan, ¿no? O lo que se puede decir, como que me estoy yendo por los cerros de Hueda, ¿no? Sé que todo esto va con cariño. Eh, cuando también aprovecho, ya que tuve esa conversación con el señor Ituricha, para decir que cuando yo tengo ciertos tonos eh, es porque vivo las cosas como el señor Ituricha en la moción, en la moción anterior, porque vivo las cosas de corazón, Vivo ciertas injusticias desde una visceralidad muy grande y tengo ese ímpetu y así me sale, pero yo siempre lo hago todo constructivo. Entonces sigo por los cerros de Hueda y es que, como decía, como, decía, como decía Maquiavelo, para solucionar los problemas de la gente hay que estar en el valle, hay que estar en el valle para ser pueblo, hay que estar en el valle para vivir los problemas de la gente, pero también hay que subir a las montañas para coger perspectiva y poder, eh, 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 para poder... Eh, vislumbrar el alcance de las raíces de los problemas, ¿no? Y yo por eso también tengo que subir primero un poco a las cumbres para coger perspectiva, subo a los cerros de Úbeda y voy a hacer un pequeño paso, paseo por esas montañas, ¿no? En primer lugar, me gustaría denunciar eh, pues, la actitud que vemos eh, eh, bajo nuestro punto de vista y respetuosamente lo quiero decir vergonzosa del PP acerca de esta cuestión, como utilizó el electoralismo... Eh, ...previo a la campaña electoral con este tema de las ayudas de la pobreza energética ⁇ ...me parece que cometen un error en su, en su dinámica de ruta social... ...y es que no dice la primer, el primer principio que citaba de Maquiavelo... ...no no son pueblo, ¿no? Si, usted, si ustedes fueran pueblo, ustedes se darían cuenta... ...que el, el problema de la pobreza energética... ...no se basa ni en 40 euros, ni en 50, ni en 60... ...ni si se paga un poco antes o se paga un poco después la ayuda... ...por lo tanto, lo que, y menos, y si fueran pueblo... ...probablemente no, no utilizarían estas, cos, estas cuestiones tan sensibles... ...de la pobreza energética que conllevan muertes... ...y eso lo hemos visto hace una o dos semanas... Eh, de un, desde un punto de vista electoralista. En, su, en segundo lugar, tampoco vamos a permitir eh, que, el, que, se fo, que se focalice el debate municipal sobre la pobreza energética en una ayudita de 50 euros arriba, 50 euros abajo o en el tema ni siquiera del convenio con, con Iberdrola. Eh, no vamos a permitir desde el Grupo Municipal de H.V. gasteiz que no se haga una visión genérica, panorámica desde los cerros de Úbeda para ver cuáles son las verdaderas raíces del problema de la pobreza energética. Y en tercer lugar, a, voy aterrizando a decir cuáles son eh, las do, los dos orígenes de la pobreza energética que ya hemos debatido en este Pleno. ¿no? Uno es la pobreza estructural y es que en este país, en este país hablo de Euskal Herria, pero también en el Estado español, se cobran pensiones indignas, se cobran salarios indignos y se cobran ayudas sociales indignas. Y en ese sentido, en constructivo, el, desde el Grupo Municipal de Hildo Bastís, pero desde H -Bildu Nacional también, tendemos la mano tanto al PP en Madrid para que, para que haga un, ponga unas pensiones dignas y unos salarios mínimos establezca eh, eh, decentes. Y también al PNV y al PS en el, en el actual gobierno el, gobierno, el último gobierno, para que acepten nuestra propuesta. Llegaremos a acuerdos para aceptar la propuesta de pensiones de 1.080 euros o sueldos mínimos de 1.200 euros. El día que se establezcan esas medidas no habrá que tener convenios con Iberdrola ni, ni tendrá sentido este debate de este ayuntamiento de la ayuda de los 50 euros. Porque la gente con su, con su condición de persona… Con los, con los ingresos que, como condición, de, como condición personal, tienes, podrán hacer frente a todos esos eh, gastos. Y la segunda razón estructural por el tema de la pobreza energética es la cuestión de los oligopolios eléctricos. Esto es una palabra muy, muy, muy potola, muy grande, pero la gente lo entiende muy bien. Todo el mundo en la calle, antes hablaba de que hay que ser pueblo, todo el mundo en la calle sabe que nos llegan facturas injustas todos los meses con la factura de electricidad. Y en ese sentido, pues ya eh, el resumen que hago de este paseo por las cumbres y por los cerros de Úbeda es. Eh, que España es, es líder, en, España es, es líder en, el, en la factura de la luz. Eso no lo digo yo, eso lo dice hasta el mundo. El, el precio de la luz sube en España el doble que en el resto de la Unión Europea. Somos líderes en factura de la luz. Somos, estamos al nivel de Alemania y Dinamarca en, en, en la factura de la luz. España es líder, como decía anteriormente, en la subida de los precios de la luz durante la crisis. En la crisis más dura que ha habido este Estado y Euskal Herria también en los últimos 100 años. Se han duplicado los precios de la luz en, en, en ocho años. España es líder en, en precariedad, eso ya lo sabemos. Eh, y también España es líder en beneficio de los oligopolios eléctricos y las empresas eléctricas. Eh, aquí tengo un artículo en el que dice que iberdrola Endesa y gas natural solo en el primer trimestre de este año han tenido 1.500 millones de años. Si hacemos una. una... O sea, 1.500 millones de euros. Si hacemos una, una, una estimación de lo que sería a lo largo de todo un año, hablaríamos de 6.000 millones de euros de beneficios. Son números tan grandes, 6.000 millones de euros es la mitad de todo el presupuesto que tiene el gobierno vasco. Un presupuesto frente a beneficios de estas empresas. Y con esto ya eh, vemos el panorama general del debate. Con todos estos liderazgos que tiene España, se, eh, se llega a la conclusión de cuál es el otro liderazgo que tiene España, que es el, el liderazgo en la desigualdad. España es potencia europea, es la primera, el primer país europeo en desigualdad. O sea, los que más tienen, esos oligopolios eh, energéticos entre ellos, esos que, tienen millones de, que tendrán 6.000 millones de beneficios, eh, cada vez sacan más distancia con la gente que menos tiene. Esa gente que se muere en los pisos, por, en incendios, porque tienen que alumbrarse por velas y no con luz eléctrica en pleno siglo XXI. Ya termino mi paseo por los cerros de la UV, estarán pensando: aterriza y tor, deja de soñar, deja de volar. Y ahora piso suelo y bajo el ayuntamiento y bajo con nuestra moción. Eh, y hablo de la propuesta que hace H. Bildu de crear, eh, de crear la Agencia Municipal de la Energía. Eh, esta propuesta lo que conlleva es que el Ayuntamiento cree esta Agencia Municipal de la Energía y compre directamente su energía al pool energético en vez de tener que te utilizar como intermediarias a estas empresas que, como, hemos, como he justificado anteriormente, lo único que hacen es eh, eh, acumular cada vez más beneficios a, de, a, cu a cuenta de, nuestro, de un bien básico como electricidad. Y lo que eh, hay ya estudios, eh, nosotros ya hicimos una propuesta al Gobierno, hay estudios, hay experiencias en otros municipios en los que se llega a ahorrar en torno al 5 o el 10% de, del presupuesto en la luz, eh, utilizando estos mecanismos de, de manejar la energía eléctrica, de, de gestionarla directamente. Con esos, eh, con, eso, con ese ahorro que, en el que incurriríamos, H. Bildu propone que podamos destinar en torno a 1 o 2 millones de euros al año, que sería el ahorro eh, neto, a combatir la pobreza energética o temas como la eficiencia energética, focalizada sobre todo en viviendas de gente más empobrecida, o los temas de avanzar hacia una apuesta por las energías renovables. Y encima estará el interventor también contento con esta propuesta, porque cuando te decimos que en este ayuntamiento tenemos un problema de ingresos y de gastos, no todo es ni subir impuestos ni recortar en gastos. Hay una opción que es gastar mejor y es: ¿por qué no gastamos los 15 millones de euros de este año, de que este ayuntamiento destina cada año? A la energía, en vez de a dárselo a estas empresas que están engordando beneficios, ¿por qué no los destinamos? A gastarlos bien, a crear la Agencia Municipal de la Energía, a ahorrar uno o dos millones de euros al año, a tener el control sobre la energía y que este ayuntamiento se comprometa a no hacer ni un corte de luz, y todos estaremos contentos. Estará el interventor contento, estaremos nosotros contentos, estarán los clientes contentos, todo el mundo tendrá luz y tendremos dinero. Y, por lo tanto, esta es la, la presentación que hago y, y espero que se, aprueba, que se apruebe mi enmienda de sustitución. Es que ricasco, Miguel jauna Turno de los grupos no emendantes. por parte de Irabasi, señor Fernández. Sí, mira, es que es bueno. Voy a ir un poco por, por partes porque bueno pues es un, es un tema bastante peleado delicado. En primer lugar, eh, sobre, con respecto a la, a la ayuda y a mi grupo, bueno, los, los grupos que componen Irabas y en cuanto se, se presentó ya la catalogamos como una propuesta para una campaña electoral, es decir, electoralista. ¿Por qué? Porque en, en dos medias cuentas y a tenor también de lo que en una de las mociones eh, creo que fue el señor Iturricha comentado sobre expectativas que después no se cumplen, esto es un fiel ejemplo de unas expectativas que se crearon por una información que, desde nuestro punto de vista, eh, era inadecuada, insuficiente y malintencionada hacia la ciudadanía con el objetivo de, de ganar unos cuantos votos. Eh, cosa que de, posteriormente se, se vislumbró con, con todas las quejas que, que, que hubo por muchas personas porque se entendió esta, esta ayuda como que tú ibas allí, tenías más de 65 años y te la iban a dar directamente. Es algo que, que se hizo de manera malintencionada, por lo tanto. Pues eh, sí que decimos de buen grado que la señora Domaica eh, venga con buenas palabras, pero en ese sentido desde el inicio se tenía que haber informado. También porque entendemos que la pobreza energética no atiende a, a edad, por desgracia no atiende a edad. Es cierto que el colectivo de pensionistas es uno de los más afectados y voy a la raíz del problema, ¿no? ¿Por qué? Es uno de los más afectados, porque tienen unas pensiones ridículas. Y son unas pensiones ridículas que, que las establece el Gobierno español, que, que sigue teniendo unas eh, pensiones ridículas. Por lo tanto, yo sí que pediría al Partido Popular, ya que está en el Gobierno, que en el Gobierno español lo, lo tramite ¿no? para, para tener unas pensiones justas, que es lo que están reclamando muchas asociaciones de, de, de pensionistas que, que ahora mismo están viendo cómo están absolutamente en la pobreza. Por lo tanto, sí que le, le pido. También porque entendemos que hay otro tipo de pensiones, no solo las pensiones por eh, un, finalizar un trabajo, también hay pensiones de a edad. O pensiones por incapacidad, que tampoco eh, entendemos que, que encima están, eh, y están también empobrecidas estas personas y que, y que hay que ayudar. También hay otro tipo de, de personas, insistimos, que, que, que hay que atajar y que, que de, eh, no entran dentro de este, este rango de, de edad. En cuanto a la. Moción en sí, el, el punto que, que, se, que se trae aquí, pues, pues tampoco estamos eh, de acuerdo que se tenga que debatir en este pleno y lo voy a argumentar con el, con el tema de que eh, creo que lo más efectivo serían que los propios o las propias técnicas informaran sobre la mejor gestión de, de este tipo de, de ayudas para tener un conocimiento amplio de, de cuál sería. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Y solo un recado más al, al Partido Popular que se me había olvidado de esta misma semana, que, que la verdad es que nos entristece básicamente y es que, según ha aparecido en varios medios de, de comunicación, eh, el Gobierno está redactando un real decreto, ley, y el ministro de Energía, el señor Nadal, pues está incluso valorando la eliminación del bono social. O sea, vamos, estamos ahora discutiendo por 50 euros cuando el Gobierno español está planteando la retirada del bono social. Y como me incumbe, porque conozco a alguna persona que, que se nutre de este bono social, me entristece mucho, y no quiero ser excesivamente duro, que estemos hablando de dar, con todo respeto, migajas, cuando el bono social, que es un elemento muy importante para muchas familias, se esté pensando en eliminarlo. Y con respecto a la moción de Bildu, los cerros de vida no lo sé, pero <laughs> la cuestión es que creo que... Hay otro dicho, aprovechando que el visual pasa por Reolis, pues voy a hablar un poquito de, de mi libro, un libro que no solo es suyo, sino que lo compartimos otras agrupaciones y que no es la primera vez que lo hablamos en este pleno. Hay una moción del compañero Cezuela de Podemos a principios de año, donde ya en una moción mucho más extensa sobre pobreza energética se apuntaba y se eh, eh, aprobaba algo, si no es igual, muy similar. Por lo tanto, pues como hemos criticado... En otras circunstancias que no queremos apoyar mociones que descafeinen un poco el, el sentir, creo que esta moción era bastante clara a lo que iba, que era la gestión de una ayuda municipal. Y, por lo tanto, eh, no por la, el fondo que lo, lo compartimos, sino porque entendemos que, que la forma o el discurso era, o la, la moción iba en otro sentido, pues no la, no la vamos a apoyar. Ni es que es. Fernando Jauná, turno del Grupo Podemos. Gracias, señor alcalde. Se ha mencionado antes a Maquiavelo. Eh, permítanme que siga con la misma línea. A veces para el Partido Popular, yo no sé si para otros partidos, estamos hablando de una moción del Partido Popular, el fin justifica a los medios. El fin de sacar unos votos más justifica que a un mes de las elecciones municipales eh, se saquen de la manga eh, esto. No voy a hacer más mención. Creo que el resto de los grupos ya han comentado y supongo que algún grupo más también comentará. Simplemente hacer constatar que para nosotros el fin no justifica a los medios y que aquello fue un acto de populismo puro y duro. Punto. Ante ese hecho, eh, en mi grupo estuvimos eh, dándole vueltas sobre la posibilidad de, de presentar eh, una moción de sustitución completa a lo que planteaba el Partido Popular. Pero claro, presentar otra vez la misma moción que presentamos en enero de este año y aprobada, según consta en el acta, queda aprobada por unanimidad de los concejales presentes, pues nos parecía un poco como repetir las cosas y estos plenos ya son lo suficientemente largos como para hacerlo más largos. La moción está aprobada, insisto, por todos los concejales presentes. En cuanto a lo que comenta el señor Miguel, a ver, eh, nosotros entendemos que podría ser una moción eh, aparte, aparte, y entendemos que incluso eh, como desarrollo de la moción de la que acabo de hablar, de la que acabo de hablar, pero es un poco lo que ha dicho el señor Fernández, eh, aprovechando que el pisuergo pasa por valleiz, a ver si lo meto. En ese sentido no nos gusta, no nos gusta no la moción en sí que ustedes presentan, sino ese aprovechar el momento. En cuanto a la moción en sí, sí me gustaría hacer varias matizaciones. Esta moción arriba, a la derecha, según se mira, lleva un logo que es del Partido Popular. ¿Vale? Y os reza. Algo así como moción que presenta el Grupo Municipal Popular sobre ayudas de pobreza energética a pensionistas con escasos recursos económicos. Bien, permítanme ustedes una obviedad. Saben que me muevo mucho en el terreno de la piedad. Eh, cuando a un PIB X determinado a lo largo de un año el número de ricos sube y el número de pobres también, eso quiere decir que la riqueza se reparte mal y cada vez peor. Otra obviedad. Eh, hay ricos. Por una sencilla razón, perdón, al revés, hay pobres por una sencilla razón, porque los ricos son cada vez más ricos. Cuando ustedes dicen ayudas de pobreza energética, quisieran explicarme, por favor, quiénes son los que con sus medidas en el Estado español han fomentado y siguen fomentando e impulsan el que la gente sea cada vez más pobre, no solamente en cuanto a energía, sino en cuanto a sus condiciones de vida. Ustedes legislan en el Estado español, ustedes gobiernan en el Estado español y ustedes son los que han generado parte, cuanto menos parte y una parte muy importante de esa pobreza energética. Cuando ustedes hablan de ayudas de pobreza energética a pensionistas con escasos recursos económicos, les recuerdo que es su gobierno, del señor Mariano Rajoy, quien ha congelado las pensiones. Que haciendo un cálculo muy sencillo verán que no es congelación. Sino disminución de posibilidad de poder adquisitivo. Cuando ustedes hablan de pensionistas con escasos recursos económicos, les recuerdo que ustedes, ustedes eh, están vaciando la hucha de las pensiones. Ustedes. Insisto, ahí arriba hay un logo del Partido Popular. Así que con todo lo dicho, y sin ahondar más, porque ya empiezan las horas a pasar. Eh, con la moción de sustitución, la enmienda de sustitución que presenta usted, señor Miguel, lamentándolo mucho, nos vamos a abstener. Y evidentemente, y evidentemente, con lo que presenta el Partido Popular, vamos a votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Cerezuela. Turno del Grupo Socialista, señor López de Munay. Gracias, alcalde. Bien, eh, los requisitos que se exigen para acceder a esta ayuda en el 2015 y el 2016 son los mismos. Eh, o sea que para recibir esta financiación, es, esto es una prestación destinada a financiar el gasto energético, luz y otros combustibles de la vivienda habitual de personas pensionistas que sean perceptoras de renta garante ingresos en su modalidad de complemento de pensiones. Por lo tanto... Mmm... No hay ninguna razón para decir que han podido presentarse menos a un sistema que otro porque los requisitos, las condiciones, las exigencias son las mismas en los dos ejercicios. Por parte primera. Segunda parte. Eh, la señora Domaica, en su explicación, está haciendo una comparación poco menos que tramposa. Porque coge seis meses del 2016, porque no han pasado más de seis meses, que es la primera convocatoria, y los compara con siete y pico del 2015. Y dice, hay menos en el 2016, que no son los mismos periodos. Y es que además, en el periodo que está comparando de 2015, se dejó fuera los meses de más frío, de enero a mayo, de más frío en nuestra ciudad, con lo cual los meses de mayor factura de, de electricidad, ¿verdad? frente a, a 2016 que coge desde enero hasta mitad de año. Por lo tanto, ya de entrada, bueno, de entrada eh, tiene trampa este sistema porque todos nos acordamos, ya habéis citado algunos de los portavoces cuando se anunció y tal, todos nos acordamos como a la vez que se anuncia el señor Marto decía que iba a haber 1.280 beneficiarios por esta medida. ¿eh? O sea que era diciendo 1.280 pensionistas votenme a mí. ¿Eh? 1.280, ¿verdad? 400.000 euros iba a destinar a esto. Claro, eso se cayó pronto al lunes siguiente de las elecciones, cuando ya acudieron los pensionistas a enterarse y les, les explicaban las condiciones, porque al principio él solo dijo los pensionistas. Los pensionistas van a tener 50 euritos todos los meses solo por ser pensionista. Y luego el lunes ya eso había cambiado radicalmente. Por lo tanto, esto desde el principio viene trufado. Sí, ¿eh? Desde el principio, desde que se anuncia Bien. Y, si, y seguimos y seguimos por lo que vemos en esta eh, emoción que se nos presenta hoy. Bien. Eh, ustedes dan cobertura 50 euros durante siete meses hicieron, o sea, 350 euros en el sistema que ustedes plantearon 2015, que es lo que se puede medir porque es lo que existe. No ha habido más años. El sistema que se articula para 2016 son Dos convocatorias, una del 1 de enero al 30 de junio, segunda convocatoria del 1 de julio al 31 de diciembre, o sea, coge todo el año, no como el 2015, que no cogía todo el año, como he dicho antes, y con un límite de 600 euros al año, o sea, 300 por cobertura, más recursos que los que se anunciaron y los que se aplicaron en, en el 2015, con lo cual ya vemos que el sistema al que quiere la señora Maica nos plantea aquí el Partido Popular, volver, que sea el de 2015, es gravoso para las pensionistas que cumplen estas condiciones, van a recibir menos recursos. Vale, pero había un sistema diferente al que en este momento se está aplicando, como les digo. El sistema que se estaba planteando es, que se plantea es, que se dan los 50 euros al mes, al final del año hablamos. Echamos cuentas, nos presenta la justificación como debe ser con toda ayuda de con recursos públicos y lo que no hayas gastado me lo devuelves. ¿Eh? Con lo cual, eso supone primero para las personas que están pasando dificultades y por eso recurren a esta vida, pues que de repente digan, oye, me tienes que devolver cinco eurillos por mes que no has gastado. Igual ya Dios no, se los ha gastado porque las necesidades son importantes en estas personas. Y eso supone una carga importante para la Administración, para nosotros, porque para recuperar esos cinco hay que hacer todo un expediente de devolución de, de la cantidad no gastada. Bueno, un poco locura, si me permiten la expresión. Con lo cual, el sistema actual es un sistema mejor porque es, le vamos a dar en esas convocatorias y nos van a justificar los de esas convocatorias. Bien. Por lo tanto, ya vamos viendo que es un sistema bastante peor el que se nos pretende llevar. ¿eh? Menos recursos para las personas que lo necesitan, con un sistema que les va a obligar a tener, a tener que guardar lo que les sobre porque luego se lo vamos a reclamar, con un sistema que nos supone una carga importante en la Administración. Todo lo que supone es revertir las cantidades no gastadas y los problemas que podemos tener con aquellas personas que ya no lo tienen y que, sin embargo, como administración, según eh, eh, el, la norma que hemos articulado, nos obliga a exigírselo y a que nos lo devuelvan. ¿eh? Y en caso extremo, poca cantidad es, pero incluso igual a recurrir al sistema de, de ejecución de la deuda. ¿eh? O sea, que imagínense ustedes, bueno, es un, un pequeño aliado. Con lo cual, nosotros. Pensamos que el sistema es peor, pero más allá voy todavía. ¿eh? Es importante tener en cuenta que de esas 196 personas beneficiarse en 2015, en 2015, 97, o sea, el 49,5 tenían AES de mantenimiento en el año 2015. Al finalizar el año tenían que justificar, como os he dicho, todas las AES y también tenían que justificar las ayudas de gasto energético. Muchas personas no han llegado a justificar la totalidad del gasto, por lo que, como les digo, tenían que devolver, porque tenían que justificar las dos cosas. Absolutamente negativo para ellas, para nosotros, para todo. El sistema actual abonamos el 80% al inicio de la resolución de la convocatoria y el 20% cuando nos justifiquen ese 80%. Si no nos justifican, no les decimos que nos devuelvan. No les damos el 20% y no hay que hacer ninguna otra actuación administrativa con respecto a esto, con lo cual no sobrecargamos a la Administración de trabajo para recuperar unas pequeñas cantidades. Aquellos que justifiquen el 80% se les dará el 20% restante, como se hace, saben que es una práctica habitual en subvenciones y en otro tipo de ayudas municipales, lo de retener una cantidad para darlo cuanto se justifique. Por eso mmm, nosotros, el equipo de gobierno, en este caso hablo en de nombre del equipo de gobierno, nos oponemos radicalmente a cambiar el sistema porque ya vemos que no, que todos los beneficios que se nos han dicho aquí, pues creo que quedan suficientemente desmontados con lo que he dicho. O gracias. Voy, sí, perdón, Sí, este, tiene otro es. turno si quiere. Bueno, pues bien. que pues. ¿Eh? lleva ya un rato, perdón, perdón. no me gusta interrumpirles, pero Nada, hay un fácil, segundo turno usted. de intervención. No problema. Gracias, señor López de Buenay. Por parte del Grupo Nacionalista, señora Melgosa. Bueno, yo la verdad que el debate me ha muy interesante, señor Miguel. Yo la verdad que también los torres de Ubeda soy bastante... Podría irme también a esos torres de Ubeda. Incluso le puedo dar la mano para pasar juntos, porque en algunas cosas compartimos compartimos bastante opinión y visión, en otras no, la verdad que no. Pero bueno, yéndome a lo que era la moción de hoy, que era con el tema de la pobreza energética, y porque bueno, nos tocó a nosotros tomar esa decisión de, de, de cambiar eh, la forma de gestionar esa, esa ayuda, teniendo en cuenta toda la filosofía que ustedes han dicho, que comparto absolutamente... Eh, con ustedes, bueno pues diciendo que como acción nacional la ayuda y demás, se vio cómo era bueno el primer día, el, el, bueno, el primer día de mayo, cuando ya al final, después de la campaña electoral, las personas mayores van y acuden a los centros eh, cívicos, a las oficinas de atención, para pedir esta ayuda de pobreza, de, de las AGES, ayuda de gasto energético, porque pobreza energética ahora la usamos todos, pero esta ayuda que sepamos es ayudas de gasto energético para que no confundamos un poco incluso de dónde fue el origen y nos encontramos con que estas personas la mayoría de ellas eh, y eso está censado así pues no tenían derecho a esta ayuda de gasto energético y veíamos como muchas de ellas bueno a la hora de explicarles de cómo tenían que tener esta ayuda tienen una gran dificultad bueno, pues de qué es lo que tenían que traer cómo tenían que traerlo y demás porque que también sepamos que bueno cuando se montó toda esta ayuda de gasto energético pues mucho informe técnico no es que hubiese. cuando se vemos y se empieza a, a ver cuáles son eh, los, el perfil de personas y de cómo se estaba gestionando esta ayuda por parte de, de, del personal técnico se nos ofrecen diferentes alternativas como ha dicho el señor López de Munay, y el porqué de las alternativas. Porque muchas veces aquí cuando hablamos de trámites administrativos sí que me gustaría que se nos pusiésemos en la, en la piel de unas personas mayores a las cuales ya tienen pensiones que son indignas. Porque para que ustedes puedan imaginarse una persona que tenga que cobrar esos 50 euros al mes bueno, pues la media de las pensiones pues de la, sobre todo muchas de ellas que son mujeres las pensiones no llegan ni a los 500 euros. Estamos hablando de otras cosas. Entonces, como no voy a meter en debates filosóficos que encima eh, los grupos que estamos aquí, tanto eh, Podemos pe, eh, Partido Socialista Eh, como el PNV, creo que Izquierda Unida también, ya hemos presentado una propuesta en el Parlamento español eh, bueno pues para decir que, le, que haya ya este acuerdo de Pacto de Toledo y la subida de las pensiones en relación al IPC. No me hubiera ese debate porque, la verdad, que como decían ustedes, los hechos se muestran andando, han dicho ustedes anteriormente, y ya lo hemos hecho. Esta semana ya hemos propuesto subir el SMI, el Salario Mínimo de Profesional, pues la segunda ha sido eh, subir las pensiones en el, en, el, en el Estado español. Entonces, bueno, ya se va a ir dando andando. Pero enfocándome en esta. En esta, en esta esta moción de, la, de, la, de las AGES, de las ayudas de gasto energético, es, veíamos que el procedimiento no era el adecuado, veíamos que a las personas mayores las estábamos volviendo locas por una, porque decíamos, bueno, ustedes tienen que justificar en este momento las ayudas y había muchas personas mayores que no llegaban a justificar todas las ayudas. Entonces, claro, las personas que en teoría tenían que estar primero con esas personas mayores, diciendo, explicándoles la ayuda en qué consistía, todo lo que tenían que traer y luego encima tener que llamar a esas personas mayores para decirles que devolviesen 5 euros, 3 euros, 4 euros o 2 euros pois a verdad que era bastante duro por no decir otras cosas. Entonces, bueno, pues se vio que la mejor medida era eh, eh, lo que ha dicho el señor Bedimoine, dar el 80% y el 20% se le, se le daría o no en función del gasto, al igual que se hace con el resto de las ayudas, al igual que se hace con el resto de las ayudas. Que ahí nos hemos encontrado con que eso que a las personas mayores no se les va a tener que llamar para decirles que no gasten estas ayudas y por otro lado también hemos ordenado otras cosas que bueno que tampoco se ha dicho aquí muy claro, que era que estas personas que cobraban ayudas de emergencia Social tenían que devolver, si se superaba, parte de la ayuda de emergencia social. Y eso también lo hemos corregido, porque tampoco veíamos muy bien cómo teníamos que explicar a las personas mayores que devolviesen esos casi céntimos que no habían llegado. Entonces era, primero, valía más la cinta que el manto, por así decirlo. Y por otro lado, veíamos que era complejo. Y, y la verdad que técnicamente tampoco se veía, y yo creo que humanamente tampoco se veía, explicarle a una persona con una pensión de vida edad de menos de 500 euros al mes, decirle que me tiene que devolver 10 céntimos porque no llega a los 50 euros al mes que le tengo que pagar. Por lo cual, por una visión humanista técnica y de dignidad, se vio que era mucho mejor la convocatoria como así ha parecido y como así está constando directamente. Ya no hay ni tantas preguntas de las personas mayores, porque se les ha explicado en reiteradas ocasiones cómo ha sido, ni tantas devoluciones, ni tantos malos tragos, ni para unos ni para otros. Y, por otro lado, también, lo que ha comentado el señor lópez los números, no a nadie, ni se le ha recortado la prestación, ni hay menos números. Lo que sí que está claro es que de esas 2.280 personas que parecía que tenían esa necesidad, en este momento fueron 196 este año veremos pues porque la convocatoria ha sido mayor tanto en tiempo como en dinero gracias es cari que cascombergos andrea turno ahora del grupo proponente segunda intervención sí muchas gracias bueno quiero primero, algunas cuestiones que se han dicho que, que en fin no coinciden con la realidad señor fernández usted ha dicho eh, que nosotros informamos mal y dijimos que era solo a los pensionistas. Y yo le pido que mire la hemeroteca, las declaraciones que se hicieron en este ayuntamiento y las notas de prensa que están por escrito, donde decíamos pensionistas con rentas bajas y lo acotábamos a los que cobraban el cumplimiento de pensiones vía regi. Siempre lo dijimos. Otra cosa es que igual no hicimos en la comunicación me puedo apuntar ese fallo de comunicación, pero siempre hablamos de pensionistas con rentas bajas y lo acotábamos al complemento vía regi, porque era la manera eh, sencilla de poder acotar ese concepto de pensionista con renta baja, porque como usted sabe tenemos competencia eh, para poder complementar las pensiones y por eso se complementan vía regi, eh, porque además así está aprobado en el Parlamento Vasco. Mira, hay una cosa que me ha dolido cuando usted ha dicho que nosotros nos hemos cargado el bono social. Eso usted sabe que no es cierto. Mire, voy a leer lo que dice hoy un medio de comunicación. Energía repartirá el coste del bono social de la luz entre todas las firmas eléctricas. El ministro de Energía ha logrado el respaldo de todo el arco parlamentario, de todo el arco parlamentario incluido su grupo, para endosar al sector eléctrico la factura del bono social de la luz, después de la reunión mantenida ayer con los representantes de los diferentes partidos. Lo hará cambiando el sistema de financiación actual en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la anterior. Por el que las tres grandes compañías asumían la mayor parte del coste de esta ayuda. Será de nuevo el sector y no los consumidores, a través de su factura, los que eh, asuman estos 200 millones al año que supone el bono social. Me parece que esto no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho de que nos hemos cargado el bono social. El bono social se mantiene, se cambia el sistema de financiación con el apoyo unánime de todos los grupos políticos del, del Congreso de los Diputados, señor Fernández. Me parece que eso, en fin, creo que no hay que intoxicar ni decir cosas que no son ciertas, sobre todo en temas tan delicados como. Ese bono social se mantiene, pero la financiación la asume el sector eléctrico y no, ni el Gobierno vía presupuestos ni las personas a través de las facturas del pago de la luz. Por lo tanto, me parece que eso era importante explicarlo en el día de hoy: que este Gobierno no se ha cargado el bono social. Otra cosa es que se pueda mejorar ese bono social, pero usted no ha dicho eso. Ha dicho que nos lo habíamos cargado y me parece muy grave. Le pediría que rectificara en su turno. Mire, eh, Nosotros tampoco hemos congelado nunca las pensiones. Es evidente que hay que hacer un mayor esfuerzo. Lo que hemos hecho es garantizar su revalorización poco, pero hemos conseguido que subieran y no congeladas, como ocurrió una única vez en la historia de nuestro país, que fue con el gobierno del señor Zapatero. Mire, señor López de Munay, eh, nosotros, yo no he dicho que se hayan cambiado los requisitos, evidentemente son los mismos. Yo lo he dicho. Además, he dicho que comparábamos siete meses con seis meses. Lo he dicho en mi primera intervención, porque hay un mes más. Pero creo que un mes más, creo que no es justificación suficiente para que hayan desaparecido 96 perceptores por un mes más de convocatoria. Eso es lo que venía a decir. Usted me dice entre los argumentos que es que porque yo comparo de junio a diciembre con enero a junio. Y me dice además que no se puede comparar porque de enero a junio hace más frío y de junio a diciembre hace menos. Pues casualmente, de junio a diciembre ha habido más perceptores que en los meses que hace más frío. Luego algo está pasando. Y por eso planteamos un ánimo constructivo. Que si antes estaba pagando mes a mes, que me parece muy lógico, todo el mundo tiene que pagar el gasto de energía mes a mes. ¿Hay algún problema para pagar esa ayuda cada mes para que la persona pensionista con renta baja pueda afrontar esa factura con el dinero que le entregue el ayuntamiento vía AES y vía ayuda de pensionistas? ¿Cuál es el problema? Si creo que es una mejora. Se si ha hecho un cambio, hemos visto que no funciona, cambiémoslo. Yo no he cuestionado que se pague el 80%. Eso fue un cambio que ustedes han introducido y yo no lo he cuestionado. Si eso ha mejorado la justificación por parte de los pensionistas, mi grupo no lo va a cuestionar. Es que no lo hemos cuestionado ni cuando hemos informado de esta moción, ni yo en el día de hoy. Me parece fenomenal. Si eso ha mejorado una propuesta que hicimos nosotros, que fue la primera vez que se hizo, y por lo tanto había que ver ese pilotaje, qué mejoras había que introducir, nosotros no cuestionamos que se abone el 80% a, las, a los pensionistas. Lo que decimos es que se pague. Mes a mes, porque antes se hacía mes a mes y teníamos más perceptores. Y ahora se hace dos veces al año y tenemos el 50% menos. Y creo que eso es un dato evidente, señor López de Humana. Yo no le estoy diciendo que eliminen todos los cambios. Si los cambios funcionan, nosotros los apoyamos también. Pedimos algo tan razonable como que se pague la, la ayuda mes a mes para que esa factura se pueda abonar mes a mes, porque es cuando tiene realmente el gasto los pensionistas. Así que quería hacer también otra aclaración. Esta ayuda va... A pensionistas, independientemente de la edad, señor Fernández. A pensionistas contributivos y no contributivos. Luego, la edad es independiente. La cuestión es ser pensionista. Entonces, esto llega sobre todo a personas mayores, que es el porcentaje más amplio de pensionistas, pero también a una persona que tenga una PNC de invalidez, por ejemplo, que puede tener desde 10 años a 27 o a 50. Por lo tanto, no solo va enfocado a personas mayores. Eh, como usted decía que solo era para mayores, no. Es para aquel colectivo que entendemos vulnerable porque tiene esa pensión baja, que evidentemente hay que hacer un mayor esfuerzo. Para que cada vez sean mayores. Pero que nosotros hemos hecho el esfuerzo de revalorizarlas cada año con el IPC y, además, saben que ha habido un IPC negativo, con lo cual algo se ha podido incrementar el poder adquisitivo. Nosotros estamos pidiendo simplemente mejorar. Esta mañana lo hemos hecho. Mi grupo ha apoyado una moción del Grupo Podemos porque se podía mejorar un convenio de Iberdrola para evitar la pobreza energética, incorporando más medidas. Nosotros lo que pedimos aquí es. También que mejoremos una medida que ya tiene este ayuntamiento, que no es la única, que no resuelve por sí sola la pobreza energética, pero que resuelve una parte, porque la prueba es que hay 196 pensionistas que el año pasado le supuso una solución a su problema de, de, de afrontar el gasto de energía y este año solo hay 100. Luego esta medida, que podrá gustar o no cómo se produjo en su día y cómo se puso en marcha, está dando respuesta a un colectivo importante de personas en nuestra ciudad. Estamos hablando del año pasado casi 200 y este año 100. ¿Qué problema hay para mejorar a estas personas el cobro de esta ayuda? Garanticemos el pago de esta ayuda mes a mes porque si no deja de tener sentido y esta ayuda se está muriendo y creemos que tenemos un colectivo suficientemente importante por lo que sea en número para que podamos introducir estas mejoras. Ustedes son socios presupuestarios, toda la oposición. Y esta ayuda se ha mantenido ahora que no estamos en campaña electoral. Pues si la han mantenido es porque entienden que está cubriendo una necesidad. Como la mantienen, les pedimos que vuelvan a ser mes a mes, como es su día, y sigan manteniendo el resto de cambios, si es verdad, que están mejorando. Nosotros los apoyaremos también. Gracias, senador Maica. Turno ahora del grupo enmendante H. Bildu, señor Miguel. Sí, es que te casco el bueno, yo ya en mi primera intervención he dicho que sabía que me lo deban dos preguntas por la mente de todos los concejales y concejalas y he dado respuesta a la primera y me guardaba la segunda para esta segunda intervención. Y yo sabía que la gente iba a preguntar, pero si ya, si ya hemos aprobado una moción parecida en enero, ¿verdad? Sí que era verdad que era una moción que era mucho más genérica, que no concretaba el tema que yo traía a este pleno, que era el de la creación de la Agencia Municipal de la Energía, bueno, el, de la, el, de la, el del desarrollo de la Agencia Municipal de Energía, porque ya existe para. Como, como agencia comercializadora de energía. Eh, entonces, entonces eso solo se citaba, el que se, el que se contemplara esa posibilidad y ahora se lo desarrolla con esta moción. ¿no? ¿Y por qué he traído esta moción ahora, a pesar de que ya se aprobara en enero? Y es, y es por lo siguiente, porque considero que es necesario que este Pleno refuerce esa idea que en su día se citó, porque cuando se aprobó, eh, EHB lo que hizo a, a, a continuación, nosotros es lo de siempre, nosotros proponemos ideas, pero si luego se aceptan las trabajamos. Y lo que, lo que hizo EH Bildu es trabajar eh, dos planteamientos básicos para el tema del problema del mercado eléctrico. Y uno, el otro no lo voy a explicar, que es el tema de los pliegos, no tiene que ver demasiado con esto, aunque sí. Y dos, dos planteamientos que nos han llevado mucho, mucho, mucho trabajo, muchas horas y mucha implicación. Pero otro de la Agencia Municipal de la Energía. Lo trabajamos, vimos lo que está haciendo en otros ayuntamientos, como en Iruña, como en, como en A Coruña, como en Valencia, como en Barcelona, y fuimos al Gobierno. Y dentro del acuerdo presupuestario en el que había recursos, pedimos que por favor se hiciera, se desarrollara, el, se desarrollara el, acuerdo, el, el acuerdo de la moción de Podemos y eh, que avanzáramos en ese paso. Y nos han hecho avances. Y es por eso que veíamos conveniente volver a traer hoy el tema para reforzar aquel acuerdo de enero. No, no nos gustaría que por un asunto de pues eso de que se si aprovecha el momento que si el guadiana que si tal dejemos de apoyar algo entonces por eso sí que pido por favor a Podemos y a Basí, que no dejen de aprobar, de, apro, de aprobar de dar los votos a favor de esta moción porque en el fondo estamos de acuerdo y creía conveniente por eso mismo, porque se aprobó en pleno, se llevó una propuesta al gobierno y no se hizo. Creo que el pleno tiene una oportunidad ahora importante para volver a respaldar esta idea. Era esa, era esa la cuestión. Por responder a preguntas, usted, señora Melgosa, también dice que, dice que, que vaya a ir a Madrid para el tema de las pensiones, que son indignas. Yo le digo, no hace falta ir a Madrid. Está muy bien. Ojalá, ojalá desde Madrid se suman las pensiones. Eh, pero, ¿por qué no llegamos a un acuerdo en el Parlamento Vasco? Que ha tiene una propuesta y en mayorías. Entiendo que el Partido Socialista tiene que estar a favor de subir las pensiones, lo que faltaría, aunque tengo dudas ya de esa cuestión. Y es que si el PS va a votar en contra de esta propuesta de Hildu, y yo que respeto a todos los votantes del PS que consigue izquierdas, respeto a militantes jóvenes del PS, como la señora Cantó, pero que un partido socialista, que un partido, no, 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 no digo por eso, que un partido socialista se niegue. Se niegue a potenciar los servicios públicos de calidad, eso ya es ir rebajando de, de socialista a socialdemócrata. Y ya cuando ni siquiera se potencian los servicios públicos de calidad en sistemas básicos como la energía, es que ya se está perdiendo el norte. Y ahí comparto con el PP algunas críticas de que, que cuando se ponen de perfil en todos, los, en todos los debates, lo que hacen es perder votantes. Les animo, por favor, a apoyar esto que no deja de ser más que apostar por los servicios públicos de calidad. Eh, y es que eh, es la única forma, la única forma para dar un servicio en, 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 en cuestiones de derechos básicos como es el agua, la energía, la sanidad, la educación. la única manera de, de asegurarlos 100% es que sean públicos. Que sean públicos, porque mientras siga estando esto en manos de los mercados y en manos de las empresas y el beneficio de las empresas, va a seguir habiendo cortes de luz. Demos ayudas de 40 euros, de 50, de 60, eh, demos digamos, un convenio con Iberdrola, va a seguir habiéndolas y van a seguir siendo noticias. Y va a seguir habiendo incendios, va a seguir habiendo casas sin luz y va a seguir habiendo muertes. Por lo tanto, eh, por favor, yo pido a los concejales y concejalas de este Pleno que mantengan la posición de que hubo en enero y que y pido al Gobierno que empecemos a trabajar de la mano, propositivamente, como hemos hecho propositivamente, para avanzar en esto que es bueno para la ciudad, que no solo soluciona mucho de las consecuencias de la, de la pobreza energética, sino que encima va a ser beneficioso para las arcas de la ciudad. Y ya hay experiencias como es un ayuntamiento en Avilés, un ayuntamiento pequeño, que lo han implantado y están ahorrando un 10% en la factura eléctrica todos los años. Por lo tanto, pido por favor que reconsideren su, su posición y que voten a favor de la moción de, de H. Bildu, ya sea por celo de repetición de mociones, ya sea por planteamiento técnico político, es eh, la demanda que hago. Es que Ricasco. Es que Ricasco, Suri, Miguel Jauna. Turno del grupo Irabasi, señor Fernández. Sí, bueno, pues estaba siendo un pleno un poco tranquilo hasta este punto. A ver, bo, por matizar. Eh, con respecto a lo del bono social. Creo que o no me ha escuchado bien o si lo he dicho, pues, decir que he dicho. Se estaba pensando. Estaba. No es un tiempo presente ni, ni, ni futuro. Estaba pensando. Vale. En segundo lugar, es cierto que eh, la noticia me la remitieron esta semana y no tenía la... La, lo que usted ha comentado es actualización, por lo tanto, matizo que ante la presión que, que supuso esa noticia, ayer hubo una reunión donde todos los eh, grupos políticos se llegó a, una, a un acuerdo para paralizar lo que eh, días antes eh, aparecía, que esperemos que no sea algo momentáneo, esperemos que no sea y en el futuro no vuelva a, a surgir este, este tema y encima podemos mejorar ese, ese bono social. Pero yo insisto, lo del Estaba. Eh, otra cuestión, el tema de, de lo que he comentado de, de las ayudas, cómo se produjo la malinformación. Bueno, pues obviamente eh, solo hay que leer lo, los titulares que salieron en, en prensa para, para saber cómo se, se vendió y cómo se transmitió la, la información. ¿no? Como Maroto promete subir 50 euros al mes a las pensiones más bajas de los cistarras, que iba a llegar a 1.280 personas, personas mayores en este caso. 1280 personas y finalmente y, y si sí, eso ese dato creo que no lo sacó la prensa sino sería transmitido por algún compañero de su, su partido y de esas 1280 personas se beneficiaron según los datos que usted nos ha transmitido menos de 200 bueno creo que ya con, con esta cifra deja las claras lo que supuso la malinformación desinformación lo que se produjo en ese momento y, y el interés electoralista que había con, con, esta, con esta medida vuelvo a insistir que esta cuestión más allá de posicionarme en una gestión u otra en la que cada ahora el Gobierno actual obviamente defiende una gestión y ustedes tendrán que defender otra insistiendo que no es un motivo para traer al pleno, sino haberlo trabajado en otro tipo de comisiones mucho más eh, técnicas pues para esa, esa gestión. Estoy insistiendo en que bueno en primera intervención y como no voy a ahondar más, y con respecto a lo que decía el señor Miguel eh, bueno, pues yo le invito a preparar una, una, una moción mucho más integral porque yo sigo insistiendo. Si sí, he criticado a otros eh, grupos políticos por cuando se tiene una moción, a, a aprovechar para descafeinarla. Esto creo que la, la situación era clara. Nosotros no hemos metido ninguna enmienda porque entendíamos que tampoco queríamos descafeinarla con otro tipo de, de asuntos que he comentado en mi primera intervención. Estamos de acuerdo con. Con, con su enmienda, aunque no queremos que las formas, también hay otros ejemplos como el de CAIF que estoy a lleva muchísimo más tiempo podríamos hablar de la municipalización de la red de baja tensión podríamos hablar de muchísimas cuestiones que incluso en un pleno en una comisión estamos dispuestos hemos, hemos estado dispuestos hasta ahora para, para, para hablarlo y estamos en, en la misma línea pero creo que este en el espacio este este espacio y la moción que había traído el partido popular era bastante clara para darle una, una re respuesta y en nuestro caso pues ya he dicho como antes he comentado no lo vamos a apoyar aunque tampoco como en la forma tampoco bueno, estamos de acuerdo, pues eh, bueno, nos vamos a abstener en este caso. Es que ricasco, Fernández señor Hinojal. Sí. lo primero, disculpar a mi compañero, señor Cerzuela, ha tenido que ausentarse por un tema personal, nada Nada grave, pero bueno, yo intentaré dar cumplidas respuestas, aún no siendo un tema que yo, eh, que yo haya preparado, ya es que eso lo ha preparado mi compañero, mi compañero, señor Cerezuela. Eh, simplemente, simplemente decir, creo que, que él ha, ha dejado muy claro en su primera intervención, o en su intervención en este punto, eh, nuestro posicionamiento, eh, y hoy ha sido un pleno de cecitas citas. Hemos citado a Macabelo, a los cerros dúbeda, a los pájaros y flores, pues yo ahora quiero citar a la vida de Brian, porque entre. Agencia municipal de la, de la energía, comercializadora de la municipal de la energía, a eh, una empresa municipal que sea comercial, comercializadora de la energía, poca diferencia hay. Básicamente, empresa y agencia. Que, bueno, no quiero pensar mal, y no quiero pensar que esta enmienda se ha traído únicamente para vender ayer una noticia en prensa como ha salido hoy. No lo quiero pensar, ¿eh? me, daría, me daría pena pensarlo, porque esta noticia ya estaba, está, ya está aprobado. Yo le invito a trabajar de manera conjunta, codo a codo, entre Podemos, EH Bildu, Irabasi, cualquier otro partido que se quiera sumar, a traer un proyecto para una autosuficiencia energética en Vitoria o para cualquier otro tipo, pero no hagamos juegos de trileros. Esta misma enmienda, este mismo propósito ya está presentado. Y a mí no me gustan las enmiendas que descafeina, des, descafeinan eh, mociones anteriores. ¿Esté de acuerdo con ellas o no? Y en este caso estoy absolutamente de acuerdo con lo que ustedes proponen. Es más, estoy tan de acuerdo que nosotros lo trajimos en enero. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Rinojal. Señor López de Munay. <coughs> Señora Domeica, por más que insista usted que es mejor el sistema anterior. Eh, no me va a convencer, mientras no ponga argumentos sobre la mesa. Mire usted, se han beneficiado 100 en seis meses, con lo cual cuando acabe el año de la segunda convocatoria serán 200, más que los suyos. Sí, vamos a eso, vamos que los suyos, vamos. Y ustedes han dado 56.500 euros, y, y nosotros en la primera convocatoria 60.000, de los 400.000 que decían ustedes. Eso sí que es populismo. Eso sí que es populismo. Los 1.280 que se van a beneficiar y los 400.000 libros. Y, y en el momento en el que se hace. Entonces, no, por más que insista, es mejor, es mejor, no es mejor. Señor Miguel, con todo el cariño del mundo, aunque usted se vaya a los cerros y vuelva y vuelva a subir a, a, a las alturas y baje a las profundidades. Vamos a ver. Lo que se aprueba en el mes de enero exactamente es que el ayuntamiento estudiará, analizará, ¿eh? verá la posibilidad de... Usted lo que plantea es el siguiente paso. ¿Vale? Vale. Lo estamos haciendo. Estamos haciendo lo que se aprobó en enero. Y por, y por eso, y por, ¿no? Estamos haciendo porque estamos, hemos contactado con diferentes ayuntamientos que están estudiando la situación para ver cómo se puede hacer para ver cómo podemos hacerlo o no hacerlo nosotros, ¿verdad? Y todavía no tenemos concluido, porque ¿qué nos están diciendo? Que eso es, que, que hace falta disponer de recursos y que hace falta mucha especialización de los técnicos que lo vayan a hacer. ¿Por qué hace falta recursos? Porque las redes no, son de, de la, no serían nuestras, ni de una comercializada. Las redes son de quien son y nos iban a cobrar por ello. Con lo cual, hace falta recursos. Y los contadores, en la mayoría de ellos, no son de los, de los eh, usuarios de la electricidad, son de alquiler. Por lo tanto, nosotros como empresa tendríamos que comprarlos y luego cobrar un alquiler. O sea, hace falta de recursos ¿eh? para poder llegar a ese Eso es lo que nos dicen y eso es lo que estamos haciendo. Recabando toda la información posible en los diferentes ayuntamientos que están estudiando y viendo la posibilidad, porque de los grandes ninguno ha entrado en este tema todavía. Porque todos ven pegas. Sí, algunos pequeños. ¿eh? que están entrando, pero porque probablemente el volumen es importante ¿verdad? entonces lo que yo le digo es que estamos estudiándolo estamos recabando toda la información no negamos que lo que usted plantea sea bueno o malo, porque todavía no tenemos todos los datos para poder hacer una aceptación de ese tipo ¿verdad? y estamos cumpliendo lo que se aprobó en el mes de enero que es analicen estudien, vean la posibilidad ahí estamos y como hay ayuntamientos que van más adelantados que nosotros en lo de analizar, en lo de estudiar y en ver posibilidades, es con ellos con los que estamos contactando y es a ellos a los que le estamos recabando la información eh, para poder recopilar todo eso. Y cuando tengamos toda la información disponible, podremos tomar una decisión que yo no me atrevo en este momento a decir si sea en el sentido que usted plantea o si sea en el sentido contrario. Sería muy arriesgado por mi parte hacerlo. Por lo tanto, decirle que no vamos a apoyar lo que usted está planteando, ¿eh? que nos vamos a, 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 a abstener, a abstener, a negar, en contra, perdón, me ha ido un poco, lo estaba hablando con el otro aparte del gobierno y se me ha ido, vamos a negar, ¿eh? la, porque creemos que todavía no es el momento, que todavía no está suficiente preparado y maduro el tema, porque vemos que hay dificultades importantes para tomar esta decisión. Y así le digo que nos lo están transmitiendo ayuntamientos que llevan más tiempo analizando que nosotros y que tienen más información. Usted se ha adelantado en, 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 en la respuesta sin saber lo que yo le iba a decir y veo que están todos muy preocupados en que el Partido Socialista pueda perder algunos votos y tal, ¿verdad? Se lo agradezco esa preocupación que ustedes han manifestado, pero la realidad es que nosotros, a pesar de todo, estamos haciendo, intentando hacer lo que creemos que es mejor. En este caso, para los ciudadanos o para los consumidores de electricidad y de otras energías. Gracias. Gracias a usted, señor López de Munay. Señora Melgosa. Prometo no citar a nadie. Y a partir de aquí, yo más que nada, porque creo que quiere quedar claro, porque creo que todavía tenemos alguna duda sobre el tema de esta ayuda y cómo se está tramitando la ayuda y demás. Yo me acuerdo que cuando se hizo o se cambió de una convocatoria a, dos convocatoria a dos convocatorias, primero se nos acusó al equipo de gobierno decir que es que no dábamos publicidad suficiente a la, a la ayuda y que por eso de los 1.280 personas que eran potencialmente eh, posibles beneficiarios de la ayuda, pues no estábamos informándoles. Es más, cuando hicimos las dos convocatorias hemos dado el doble de publicidad de esta ayuda, más que con una convocatoria que se hacía anteriormente. Incluso hemos hecho que las convocatorias sea durante todo el año, en vez de ser durante unos determinados meses como fueron en el año pasado. Incluso, es más, hemos dado facilidades para que las pobres personas porque a mí me parece que no nos hemos puesto en ningún momento en, a, en el papel de estas personas que tienen que solicitar por, por tener unas pensiones indignas, por culpa, lo siento mucho, pero del Estado español, que son los que tienen la única competencia. Porque ya me gustaría, señor Miguel, ir con usted y poder traba, hablar de las pensiones. Pero es que, ¿sabe qué pasa? Que la caja, la caja de la seguridad social la tienen otros, la tengo yo. Pero yo, encantada, ya le he dicho, en esta semana hemos estado dando pasos para que sea el Estado español, por lo menos, no es que nos, no nos marquen tanto las reglas de juego. Si se nos las marcan, que sean con condiciones, con derechos humanos, como tienen que ser. Eso por ahí. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante también saberlo. Pero yéndonos un poco a lo que es el tema de, de la moción de hoy, que por lo menos creemos que es así. Dejar claro que, al contrario, vamos a llegar a más personas si es necesario esta ayuda, que ojalá no fuese necesario, Porque ustedes tienen la solución, señora Domaica. Ustedes suban las pensiones de una vez. Súbanlas. Dejen que nuestras personas mayores, que mi mamá, o la mama de otros tenga que dejar de cobrar 300 euros al mes, que no llegue a final de mes, porque ustedes no lo quieren hacer en Madrid. Porque hemos hablado en reiteradas ocasiones, puedo asegurar, miles de veces en el Congreso de los Diputados del Estado español, diciéndoles que suban las pensiones y a ustedes no les dan la real gana, cuando tienen una mayoría absoluta. Por lo cual, esa es la gran solución para que no tengamos ni una, ni dos, ni 196, ni 200 personas. Suban las pensiones. Así no tendremos que hacer ninguna convocatoria, señora Domeica. Pídaselo al señor Rajoy. Por favor, pídaselo, nosotros lo haremos. Eso es dignidad. Eso es dignidad. Y no se preocupe, nosotros estamos gestionando muy bien la ayuda, mejor que usted, lo ha reconocido usted también. Ha dicho que le ha gustado eso del 80 al 20. Es verdad, pues que está mucho mejor y técnicamente. Yo ya van dos felicitaciones, de verdad que no me cabe el gozo. Entonces, bueno, la verdad que es importante eso saber lo que las personas mayores que necesiten esa ayuda la tienen. Que hemos hecho el doble de convocatoria que hacían ustedes, por lo cual la publicidad es mayor de estas ayudas. Que incluso eh, estamos hablando día de en el Estado español de que se empieza a tramitar esta subida de pensiones al, eh, más al IPC. Y tercero, en este momento lo estamos haciendo más flexible y que las personas no tengan la vergüenza de tener que ir a devolver ese dinero, sino que lo hagan todo más fácil encima de cobrar eh, pensiones indignas. Es que Casco, señora Melgosa, vamos a proceder a la votación de, de este punto. Decimos segundo del orden del día, en primer lugar, con la enmienda de sustitución que ha presentado EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo EH Bildu, el contrario del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista y las abstenciones de Podemos e Irabasi. Ahora corresponde la votación de la moción presentada por el Grupo Popular sobre ayudas de pobreza energética a pensionistas con escasos recursos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, decae la moción presentada por el Grupo Popular con el voto favorable del proponente y por el voto contrario del resto de grupos municipales. Pasamos al punto, al apartado de decretos. Es el. Punto decimotercero, relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados dictados durante el mes de octubre. ¿Tienen información a este respecto? ¿Hay algún concejal o concejala que quiera intervenir en este punto? Entiendo que no. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, sí, sí. Pues, la señora Comerón y la señora Larrión. Sí. Ah, y el señor enojado. Bueno, yo eh, utilizo este turno para solicitar el amparo de la Presidencia por lo que ha ocurrido y ahora eh, procedo a explicarlo. El 10 de octubre, en una, durante una comisión, el señor eh, López de Munaín eh, dio cuenta de una ordenanza en la que se estaba trabajando, de un documento en el que se estaba trabajando. Eh, el día 15 de noviembre, muchos, muchas semanas después, eh, nuestra concejala, la señora Domaica, solicitó según marca la instrucción, a través de correo electrónico a la directora, la solicitud de esa documentación que consta en el departamento. Quiero resaltar la instrucción de alcaldía, en su artículo 73 del reglamento orgánico de pleno, establece que el derecho de los concejales a acceder, y leo entrecomillado, a cualquier información contenida en documentos existentes en poder de la Administración, cualquiera que sea el estado de tramitación en el que se encuentre, y solicitando, en base a, este, a, este, a esta instrucción, eh, y con el procedimiento adecuado, eh, se disponía de cinco días por parte del Gobierno para eh, trasladar esa información. Transcurridos bastantes más días, eh, se procedió por parte de la señora Domaica a eh, recordar a través de un correo electrónico que estaba pendiente de esa información. Es decir, que si no se le entregaba, que, eh, si no se le decía lo contrario, se personaría en el, en el departamento al de, día siguiente, esos es que ocurrieron el día de ayer, a las nueve eh, de la mañana. A no recibir respuesta, la señora Domaica fue allí al departamento y cuál su sorpresa, compartida por el resto de concejales cuando nos lo transmitió, cuando en el departamento el señor López de Munain eh, se negó en persona a entregar esa documentación, reconoció que existía esa documentación. Y reconociendo también el derecho de la señora Domaica a poder acceder a esa información, se la denegó. Nos parece un hecho muy grave, muy grave, eh, que creemos que se va a querer paliar con algo que a nosotros no nos vale, porque se está incumpliendo la instrucción y se está incumpliendo el derecho de, de los concejales, de cualquier concejal, de cualquier grupo a ejercer su labor. Ahora hemos eh, podido tener eh, constancia de que se ha mandado una información, eh, convocando, un, perdón, un mail, eh, convocando a los portavoces de los grupos de las portavoces de Asuntos Sociales, a una reunión para hablar de ese tema el 19 de diciembre. No nos parece eh, razonable y por eso pedimos amparo para que se, se dé el derecho que tenemos, se permita a la señora Domaike, que, que ha solicitado esta información, a que en el mínimo tiempo posible, entiendo que el lunes a más tardar martes, se le facilite el acceso a la información que ha solicitado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Comerón. De verdad que no quiero enredar en cómo se comportaban ustedes cuando estaban en el Gobierno y, y, cómo, y, y qué es lo que teníamos que hacer el resto de concejales de la corporación para poder acceder a información a la que teníamos derecho. Eh, ustedes también, por supuesto, tienen derecho a toda la información, pero es que no existe un documento todavía para poder presentar. Y a la, al decreto que usted hace mención es sobre cualquiera que sea el estado de tramitación, pero es que todavía no se ha tramitado nada. Entonces, yo lo que le pido es un poco de responsabilidad, porque todavía no hay un documento, ni siquiera propuesta para poder presentarle. Y, por lo tanto, lo que no vamos a hacer es entregar un documento que ni siquiera desde el punto de vista técnico, ni siquiera en su primera de las fases, está terminado. Y menos, eh, si ponemos en riesgo lo que entendemos que es un proyecto, creo que es fundamental para esta ciudad. Por lo tanto, si estuviese en tramitación... Si el proyecto estuviese tramitado ya, por supuesto que accederían a la información correspondiente. Si tuviésemos documentos finalizados ya, por supuesto que se les podría eh, trasladar a ustedes y al resto de grupos políticos. Pero es que lo que están pidiendo ustedes es una información que todavía no está. Un documento técnico con una propuesta que todavía no está. Me consta que estuvo ayer en el departamento porque yo también estaba en el departamento. Y, y realmente, hablando con los técnicos municipales y hablando con el propio concejal, yo les trasladé, bueno, hay algo ahora para poder entregar. Y dice, todavía ni siquiera cuenta con el visto bueno ni del concejal ni del alcalde. ¿Cómo vamos a entregar algo que no cuenta, que no está terminado y que no cuenta con el visto bueno de nadie? Por lo tanto, yo lo que les pido es un poco de paciencia. Eh, cuando el documento esté terminado, el primer documento... Eh, esté determinado, se les va a dar a conocer a todos los grupos políticos, pero evidentemente ahora no le puedo eh, trasladar un documento que no existe, porque el documento no existe. Y eso es, creo que lo que tiene que quedar claro. No hay documento que exista eh, hasta que, evidentemente, esté finalmente redactado. Sí. Gracias. Eh, pues mm, permítame, señor Utarán, que nosotros dudemos de, de eso, y lo digo con todo el respeto, porque es contradecir su palabra, la de hoy, con la palabra del señor Pello de Munain en dos ocasiones. En primer lugar, en la propia comisión y se recoja en el acta, donde dice que el borrador existe, que es un borrador, pero que existe. Y el mismo día de ayer, cuando a la señora, a la señora Domaica le dijo que existía, pero que no se lo quería entregar. Y permítame también que nos ofenda eso de que por tener información cualquier concejal de este ayuntamiento se pone en riesgo cualquier proyecto eso dice mucho de el nivel de transparencia o no o el nivel de eh, o cómo pondera la labor de los concejales de este ayuntamiento entonces le pido respeto eh, en sus valoraciones y también en nuestro derecho insisto usted dice hoy que no hay documento pero insisto también que su teniente alcalde lo ha reconocido en dos ocasiones y así consta en las actas que existe ese documento que será un documento que será un borrador y así, po así podremos abordarlo cuando analicemos ese documento como un borrador nadie está diciendo que se tenga que que esté con que esté finalizado el trabajo ni mucho menos pero es que cuando la señora domaica solicita por escrito la documentación solicita y habla en concreto del borrador de ese borrador al que se hizo referencia en dos ocasiones. Señora Comerón, ese borrador no está terminado, ese borrador no está acabado de redactar y yo lo que les pido es un poco paciencia porque no hay nada todavía. Entonces no se le puede presentar algo a ustedes que no está terminado. No se les puede presentar un documento que todavía no está finalizado. Y que además, insisto, se presentará el 19 de octubre, el 19 de diciembre, que es la fecha que ha previsto el concejal delegado una vez Eh, se termine el documento. Pero es que hoy por hoy no hay nada y, por lo tanto, no se le puede entregar. Más cuestiones. La señora Larrión creo que tenía algún otro ruego. Sí, señora Larrión. Bai, bueno, ya esateko ya bukaeran gaude, azaruaren azken plenoa da. Eta, eta gogoratu nahi genuen aurreko astean zoritzarrez Maria Jesus Agirre egin zela. Onartu egin behar dugu emakumea itzindaria izan zela udalonetan, eh masortzi urte politikan udal honetania mar urte sinegotzi alkate ordea eta egia da gertatu berria dela decia que esto ha sucedido además de una manera muy reciente y la verdad es que hemos estado hablando entre los grupos y y aunque nos vamos a reunir para plantear algún tipo de reconocimiento oficial creíamos que no podíamos dejar pasar este día este pleno sin este reconocimiento informal aunque sea la figura de María Jesús Aguirre Muchas gracias, señor Garrion. En, en el mismo sentido, eh, nosotros queremos desde, el, desde nuestro grupo reconocer el trabajo y la dedicación de, de María Jesús Aguirre a los servicios sociales, al desarrollo de los mismos en Victoria Gasteiz, del cual que nadie dude que nos sentimos absolutamente orgullosos. Muchas gracias. Gracias, señor Erojal. Sí, yo simplemente quería insistir en la misma línea, en reconocer que ha sido una despedida masiva la que han realizado los vitorianos y eso demuestra que ha sido una mujer muy querida y respetada y que evidentemente nosotros como concejales de este Ayuntamiento nos sentimos en la obligación, como no podía ser otra manera, de reconocer esa dedicación durante 38 años, no solo en esta institución, sino en otras muchas. Y destacar, pues, pues con, con un especial interés, el carácter pionero que tuvo como mujer, y, y en este caso, como otras muchas mujeres eh, políticas, agradecer esa labor que, igual que otras mujeres, realizaron bueno, pues, de un modo muy aguerrido, abriendo camino eh, lo que hoy parece normal, antes no, no, no lo era tanto. Así que, como concejales, reconocer eh, esa labor, reconocer ese trabajo que, que se realizó y, por supuesto, eh, pues, también no podemos obviar el, el hecho personal, que, como ya te hemos transmitido tanto a nivel personal como a nivel público, eh, mucho ánimo y todo nuestro cariño y, y apoyo. Muchas gracias. Sí, señor Fernández. Sí, bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo. Ahondar un poco en las intervenciones de mis anteriores compañeras y, y compañero Inojali. Creo que fue una figura muy importante para esta ciudad. Eh, fue pionera en, en esa ayuda en, a, a los que menos tenían. Eh, en fin, creo que también supuso en, otra, en una época donde se me entienda, la, la figura de la mujer política todavía costaba todavía más el, el empoderarse, creo que, que, que lo hizo eh, muy bien y, y bueno, pues que también desde este grupo y todo, concretamente desde los partidos tanto de Izquierda Unida como ECO como componen y de todas las personas que componemos y algo así pues, pues es una gran pérdida y también a nivel personal, como ya lo hicimos previamente, pues eh, todo, todo el ánimo y, y en el particular que también perdió un familiar en una misma situación se lo duro que es Muchas gracias a Sr. Fernández y a toda la corporación. Muy agradecido. Sí, no más asuntos. Se levanta, se levanta la sesión. Ahí. Sí. Sí, que tenemos Junta General. Gracias, señora secretaria, por, por recordarme que tenemos una Junta General de accionistas. Y, señor. Sí, señora secretaria general. Sí, eh, se trata de una propuesta de sustitución de representante del Consejo de Administración que formula el Grupo Municipal de H. Bildu. Sería sustituir a doña Miriam Larrión Ruiz de Gauna por don Unai Fernández de Betoño Sáenz de la Cuesta. Muy bien, por lo tanto, eh, procedemos ahora a la votación de, esta, de este cambio. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí que ya terminada la Junta General de Accionistas, se levanta la sesión.